Luis Moreno Ocampo. Días, embajadoras, embajadoras, representantes. Hoy tenemos la segunda, vamos a comenzar la segunda sesión pública para evaluar la situación de Venezuela y la posibilidad de que debe intervenir la Corte Penal Internacional. El tema que hoy vamos a discutir es la existencia de planes que puedan haber sido usados para cometer crímenes. Tenemos tres testigos, todos ellos militares, y vamos a comenzar con el capitán Igor Nieto Buitrago. Capitán, ¿se puede introducir y explicarnos, se puede presentar y explicarnos cuál fue su actividad durante estos años en las Fuerzas Armadas de la República Bolivariana de Venezuela? Buenos días, señora embajadora, doctor Moreno. Mi nombre es Igor Nieto, soy abogado venezolano, egresé de la Academia Militar de Venezuela, con el grado de subteniente. Durante varios años desarrollé carrera dentro de esta institución armada, siendo mis últimos cargos más relevantes jefe de la ayudantía del Comando Unificado de la Fuerza Armada Nacional y consultor jurídico de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares. ¿Fue usted sometido a investigaciones por la justicia militar venezolana? Exactamente. ¿Nos puede explicar cuántas veces y nos puede explicar los detalles de cada caso? Sí, cómo no. El primer caso, tengo que referirme a la labor que desempeñé en el Comando Unificado número 1 de la Fuerza Armada Nacional entre el año 2003 y el año 2005, donde el comandante del CUFAN direccionaba los planes República en apoyo a elecciones, los comicios que se llevaron a cabo durante esos 3 años. Entre ellos podemos nombrar las elecciones regionales para alcaldías, gobernaciones, elecciones para la Asamblea Nacional y el referendo revocatorio del presidente Hugo Chávez. Durante estos procesos, el comandante del CUFAM desplegó ciertas reuniones con el presidente del Consejo Nacional Electoral, reuniones que realizaban en secreto, donde impartían instrucciones para manipular los procesos electorales en el sentido de el Plan República manejaba las directrices de cuándo se abrían y se cerraban los centros electorales. Por supuesto, esto trajo como consecuencia la manipulación de aquellos centros electorales donde la oposición tenía mayoría, cerraban temprano, y donde había posibilidades de que el gobierno y sus electores, o sea, las personas partidarias del oficialismo, pudiesen acudir a votar, mantenían las mesas abiertas hasta el fin del proceso. Esta situación me llevó a mí a presentar algunos inconvenientes con mi jefe de inmediato y fui transferido para la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares. Perdón que le interrumpa, ¿usted discutió con su jefe inmediato esta situación? Disculpe. ¿Usted discutió con su jefe inmediato esta situación de que usted veía un criterio diferencial en cómo se manejaban los comicios de acuerdo a cómo iba la votación? Sí, yo tenía la confianza con él para manifestarle mi inconformidad. ¿Y qué le dijo a él? Que no era un asunto que debía ventilar a mi nivel, a mi grado. ¿Él tenía instrucciones de hacer eso? Disculpe. ¿Usted supo si él tenía instrucciones para hacer eso o era su decisión? No, era mi decisión. No, su jefe. ¿Su jefe tenía instrucciones de hacer ese tipo de manejo arbitrario? Sí, sí. ¿Tenía instrucciones? Sí.
Instrucciones y las reuniones las efectuaba con, primero con el presidente del Consejo Nacional Electoral, Francisco Carrasquero, y posteriormente con el actual alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez. Pero, ¿quién le daba instrucciones a su general? Directamente al presidente. ¿Esto fue en qué año? ¿En qué año fue esto? Estamos hablando del año entre el 2003 y el 2005. A raíz de estas diferencias suyas, ¿usted a dónde pasa? A la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares, CABIN. ¿Y ahí? Yo llegué a CABIN a finales del año 2005, uh-huh. Y en febrero del 2006 fui nombrado consultor jurídico de la compañía. ¿Y ahí también tuvo problemas? Sí. ¿Nos puede explicar qué pasó? Claro. En el año 2008... julio del 2008, el general que en ese entonces era presidente de CABIN, general Gustavo Ochoa Méndez, recibió órdenes verbales del presidente de la República. CABIN es una empresa pública que funciona como una sociedad mercantil de derecho privado, sin embargo, es direccionada directamente por el presidente de la República. Recibió instrucciones de enviar unos carros de combate que se fabricaban en Venezuela, denominados Tiuna, en un convenio con una compañía que se llama Senareca, enviar una serie de vehículos de combate a Bolivia. Junto con ese equipo militar, igualmente le impartieron instrucciones para que embarcara fusiles, pistolas y municiones con destino a ese país. Igualmente, lo estaban presionando en ese momento. Había una delegación de la República Islámica de Irán, a través de un coronel de apellido Bagarí, que junto con el embajador y por instrucciones del presidente de la República, estaban solicitando la intermediación de CABIN para vender municiones a Uruguay. O sea, por el bloqueo, Irán no podía venderle directamente a Uruguay. Ante estas dos situaciones, el presidente de CABIN manifestó su inconformidad al ministro de la Defensa para ese entonces, Rangel Briceño, y le solicitó que le girara las instrucciones por escrito. Sin embargo, esto no fue materializado y el general colocó su cargo a la orden. Dijo que él no estaba de acuerdo con eso, que habían inequívocas señales de que iba a violar pactos y tratados internacionales y que estaba violando la propia constitución de Venezuela. A raíz de esto, una vez que el general Rangel Briceño le comunica a Hugo Chávez sobre la decisión de este general, el presidente Hugo Chávez le ordena entregar la presidencia de esta compañía al general Aref Eduardo Richani Jiménez, quien se desempeñaba como director de armamento y explosivos de la Fuerza Armada Nacional. Palabras más, palabras menos, en resumidas cuentas, el presidente igualmente giró instrucciones para que el general y el equipo estábamos nosotros. Cuando digo nosotros es quien les habla, Capitán Igor Nieto y el comandante Arocha, comenzamos a ser sometidos a una investigación, ¿okay? Con la finalidad de mantenernos alejados de medios de comunicación, mantenernos alejados de cualquier tipo de vinculación a los grupos de opositores al gobierno venezolano. En febrero del año 2009, por orden del ministro, el 25 de febrero del año 2009 nos aperturan la investigación penal militar, una investigación que estuvo viciada desde el principio. ¿Puede explicarnos cuál era el objetivo de la investigación? ¿Qué se investigaba?
armaron un expediente relacionado con la fabricación de una pistola, la pistola Zamorana, que es una pistola con licencia de fabricación checa. En base a ese proyecto, ellos montaron un expediente. ¿Okay? Duraron prácticamente 8 meses investigando sin comunicarnos nada. No tuvimos acceso a las pruebas. Solicitamos que se efectuaran diligencias a la fiscalía. La fiscalía no solamente no las realizó, sino que no las motivó, por lo cual debieron haber sobreseído la causa. ¿Le llegaron a atribuir algún hecho específico? ¿Puede repetir la pregunta? Si le llegaron a atribuir algún hecho específico, ¿identificaban qué, cuál era el acto delictivo que usted habría cometido? No le entiendo la pregunta. Si identificaban en ese expediente algún hecho delictivo que usted hubiera cometido. Sí. ¿Cuál era? Cooperador en sustracción de efectos pertenecientes a las Fuerzas Armadas. Okay. ¿Y cuáles eran los efectos? Ninguno. Okay. Ninguno, porque es una compañía, estamos hablando de una compañía anónima, una sociedad mercantil que se rige por normativa privada y que no pertenece a la Fuerza Armada Nacional. O sea que el delito no encuadraba en la tipificación que exige la ley para ¿Qué eso. ¿Qué pasó con ese sumario? ¿Cómo terminó ese sumario? Okay. Después de ser perseguidos durante aproximadamente 2 años, donde nos negaban el acceso a las actas de investigación, donde no nos permitieron realizar diligencias de investigación, donde reservaban las actas por periodos de tiempo ilimitados sin ninguna justificación, el fiscal presentó el acto conclusivo en enero del año 2011, donde éramos acusados, el general y otros 4 oficiales. Perdón, 5 oficiales más. ¿Este caso se concluyó finalmente? Sí. ¿Y cómo terminó? No ha terminado. Así que todavía no hay sentencia. No hay sentencia. Muy bien. No hay sentencia porque, fíjense lo siguiente, lo que está ocurriendo en, y creo que esto es muy importante para esta audiencia, lo que está ocurriendo en la jurisdicción militar. ¿Qué está ocurriendo? La jurisdicción militar, desde su nacimiento, desde el nacimiento de la circunscripción judicial penal militar, en el año 2004, mantuvo la estructura piramidal que tenía la justicia militar antes del código del 98. Vale decir, el presidente de la Corte Marcial mantiene el control absoluto sobre todos los tribunales militares de la República. Entonces tenemos el presidente de la Corte Marcial, preside, valga la redundancia, este tribunal colegiado de 5 magistrados y los tribunales, lo que antes eran tribunales de primera instancia, hoy día tribunales de control, de juicio y los tribunales de ejecución. Usted está diciendo que la Corte Superior Militar supervisa y controla todas las demás cortes. Absolutamente todo. ¿Eso es legal, de jure? Es decir, ¿tiene las facultades legales o lo hace de facto? No le entiendo la pregunta. La pregunta es, ¿esto es una facultad legal que tiene la Corte Superior Militar o es una cosa que no. Es una autoridad de facto que ejerce? No, la ejerce de facto. Legalmente, cada juez debe tener autonomía para decidir en base a los alegatos que le presentan las partes, no para cumplir una orden. ¿Cómo usted sabe que es así? ¿Cómo usted sabe que esto ocurre en la realidad? ¿Cómo le consta? Me consta porque estuve 7 años lidiando con la justicia militar. 7 años donde tuve la oportunidad de poner en práctica, yo soy especialista en ciencias penales y criminológicas, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello,
Yo creo que fueron más de 50 veces que fueron violados derechos fundamentales como el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a la presunción de inocencia. Perdón, perdóneme, la pregunta más específica, más allá de estos impactos que usted ve en la operación, ¿usted tiene alguna conversación con algún magistrado militar o que usted ya le haya informado a usted que recibía instrucciones? ¿Tiene alguna, le consta personalmente este ejercicio directo de autoridad? Sí, sí. Posterior a la audiencia preliminar, el juez de control, estoy hablando 3 meses después, pues nosotros manteníamos una medida cautelar que era un régimen de presentaciones quincenal. Me topé con él en el parque, en el estacionamiento de la Corte Marcial. ¿Sí? Y pudimos conversar, algo que no es posible porque los magistrados no atienden a las partes si no están presentes ambas. En ese momento, él me saluda y yo le pregunto, le digo, ¿qué fue lo que usted hizo? Porque usted nos manda para juicio, si usted sabe que ahí no hay nada. Usted sabe que usted tenía que sobreseer porque el fiscal fue negligente en su investigación, porque el fiscal no permitió que nosotros investigáramos. El fiscal no permitió que nosotros nos hiciéramos, ¿okay?, de las pruebas que también nos favorecían. Y él me contestó sencillamente, estamos cumpliendo una orden del ministro de la Defensa. Cuando yo le digo que es piramidal, le digo, por encima del presidente de la Corte Marcial, no es lo que dice la Constitución, porque la Constitución dice que los tribunales militares conforman una rama del Poder Judicial. Sin embargo, de facto, el presidente de la Corte Marcial depende directamente del ministro de la Defensa. Entonces, el ministro es quien ordena a quién se investiga y a quién no. El ministro es el que dice a quién sentencian y a quién no. ¿Lo informó ese juez? Ese juez, sí, le dijo, sí, que recibió instrucciones del ministro. Sí, muy bien. Sí. El momento fue bastante, bastante desagradable. Porque él cuando me dice que está cumpliendo órdenes, le digo, oye, tú no tienes familia. Las 6 personas que estamos aquí tenemos familia. Tenemos un honor y tenemos una reputación que vale más que una orden. Y vale la conciencia de un juez justo, equitativo. ¿Dijo él? ¿Qué le respondió a tus palabras? Que él era militar y tenía que cuidar su permanencia en la Fuerza Armada. ¿Nos puede informar, después de ese caso que todavía está sentencia, tuvo alguna otra investigación ante la justicia militar? Sí, lo que pasa es que este caso tiene más connotaciones, donde pude comprobar el círculo vicioso que existe dentro de la justicia militar. Porque no solamente participan los tribunales, quien lleva la acción, el titular de la acción penal, no es el juez. En el caso de la justicia militar, como jurisdicción especial, así como la jurisdicción ordinaria, la tutela de la acción penal la tiene el fiscal. Y en este caso, el fiscal general militar y sus fiscales a nivel nacional responden a las instrucciones que imparte el ministro de la Defensa. Igualmente participa como órgano investigador la Dirección General Sectorial de Contrainteligencia Militar, que depende directamente del presidente de la República. Igualmente, y el cuarto elemento que interviene en este proceso penal es la Defensoría Pública Militar, que son oficiales que dependen del Ministerio de la Defensa. Entonces tenemos un círculo vicioso que, lejos de aplicar el derecho, de aplicar la justicia, dan cumplimiento a las órdenes superiores. No hay posibilidad. La única posibilidad que hay, y el comandante Arocha y yo lo hicimos por separado, es en una audiencia presentar, por violación de derechos y garantías constitucionales, presentar un amparo. Yo me fui 2 veces
con amparo a la Corte Marcial, por supuesto, en la Corte Marcial me lo negaron, pero en la Constitución se establece que por ser Tribunal Constitucional, la Corte Marcial siendo la última instancia dentro de la rama militar, la apelación tiene que ir al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Esa autoridad del Ministro de Defensa sobre los fiscales es una autoridad legal o es de facto también? Es de facto también. ¿Es de facto? Sí. Sí, legalmente los fiscales serían independientes. El Ministerio, fíjense lo que dice la ley del Ministerio Público. La ley del Ministerio Público dice que el Ministerio Público es uno y único. O sea, todos los fiscales, sean de la jurisdicción ordinaria o sean de jurisdicción especial, deben obedecer a un solo Ministerio Público. En este caso, el fiscal general militar depende del fiscal general de la República. La fiscalía militar depende del fiscal civil. Exactamente. ¿Quién era el fiscal civil a cargo? No recuerdo en ese entonces. Recuerdo es a la doctora Luisa Ortega Díaz. ¿Y usted sabe si daban instrucciones a los fiscales militares, el fiscal civil? No, para nada. ¿Y quién daba las instrucciones a los fiscales militares? El ministro de la Defensa. Ahora, usted dijo que había defensores públicos. ¿Usted no tenía derecho a un defensor privado también? ¿Usted no puede poner un defensor privado? Sí, le explico. En el momento de establecer los defensores, ellos sientan a los imputados y los convencen mediante, los constriñen, los amenazan, para que no traigan elementos externos a la justicia militar. Y que puede ser más condescendiente la justicia si optan por un defensor público. En mi caso específico, inicialmente yo conté con la colaboración de uno de los miembros de Foro Penal, que fue profesor mío en la universidad en el posgrado. Sin embargo, posteriormente quise tomar la dirección de mi defensa y ellos no me lo permitieron. Entonces, yo no tuve defensa pública en ninguna instancia del proceso, porque mi esposa es abogado también y ella ejerció la defensa y cada vez que teníamos un acto procesal, ella me daba el derecho de palabra y yo mismo ejercía mi defensa, pasando por encima de ellos. Muy bien. Queda clara la situación. ¿Me puede explicar el segundo caso que usted tuvo ante la justicia militar? El segundo caso es después de que el comandante Arocha, él tenía un amparo. El comandante Arocha retira el amparo, y perdemos comunicación. Eso fue en el año 2014. Yo siempre que iba para Caracas, pues yo vivía en una ciudad en el interior, nos reuníamos, intercambiábamos comentarios, siempre hubo bastante comunicación, inclusive comunicación por telefonía, por texto. Perdí comunicación con el comandante Arocha. Resulta que el comandante Arocha estaba detenido en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia, en el SEBIN. Esta situación pues no fue muy clara para mí, porque empecé a enviarle mensajes y no me contestaba. Fue como 3 meses después que yo me enteré que él estaba detenido. Él logra, eso fue como en el mes de mayo del 2014, él logra a finales del 2014... obtener una medida cautelar y salir de su privación. Es cuando nos llaman nuevamente a audiencia, en el mismo caso, en el primer caso. Sin embargo, estas audiencias fueron diferidas durante el mes de enero, el mes de febrero, el mes de marzo, y en el mes de marzo, el 5 de marzo, la audiencia fue diferida porque el comandante Arocha no asistió. Porque el comandante Arocha no estaba en Venezuela, ya estaba en el exterior. A raíz de esto yo recibí una serie de informaciones relacionadas con el caso, el segundo caso, en el cual muchas personas
que tenían una relación directa, muy cercana, comandante Orocha, estaban siendo presionadas a que fueran a declarar al SEBIN. Entonces, yo tomé un avión con mi familia y me vine para los Estados Unidos. ¿Usted ahí decide exiliarse? ¿Decide salir del país? Sí. ¿Me puede explicar? ¿Usted fue acusado en ese segundo caso? ¿Está formalmente investigado? Formalmente investigado, no. No tengo conocimiento. ¿Por qué usted decide salir del país? ¿Explique esa decisión? ¿Puede explicar esa decisión? Sí. En el año 2014, yo tuve un atentado en mi casa. Me encontraba yo viendo un partido de un juego de soccer. Y efectuaron unos disparos a mi vivienda, entrando por la habitación, la ventana de la habitación principal, un proyectil 9 milímetros. Esta situación, tengo un número de denuncia, se apersonó el cuerpo de policía técnica, no me dijeron nada, no investigaron nada. Después, en el mes de diciembre, recibí una llamada amenazando a mi familia. Acudí al grupo de antiextorsión y secuestro, acudí al centro, a la sede del CICPC, del Cuerpo de Investigaciones Penales Científicas, y nadie me dijo nada, nadie investigó, nadie me dio protección, nadie me dio seguridad. Entonces, toda esta serie de eventos que sucedieron en tan pocos meses, pues le estoy hablando de que todo esto sucedió entre abril del 2014 y marzo del 2015, cuando yo tomé el avión y me vine para los Estados Unidos. Todo esto me llevó a tomar la decisión de salir de Venezuela. Usted afirma que estos ataques a su persona no fueron investigados. No hubo investigaciones sobre esos casos que lo atacaban, sobre esos episodios donde usted estaba bajo ataque. Para nada. Para nada. Yo solicité información y solamente estaba la denuncia. ¿Usted conoce casos de otras personas que hayan sufrido similares abusos por parte de la justicia militar? Sí. Sí, recientemente tengo un caso. Fíjate lo siguiente. Hasta el mes de marzo del presente año, la jurisdicción militar llevaba el control de personas que infringían el Código Orgánico de Justicia Militar, o sea, los delitos que en él están previstos. A partir del mes de marzo, cuando la ciudadana fiscal Luis Ortega Díaz da el discurso de su presentación de rendición de cuentas anual, que empieza a manifestarle al gobierno de Nicolás Maduro que no estaba apegada a las directrices y a su comportamiento de violación de derechos humanos, toma la decisión de emigrar. Esas persecuciones judiciales, que son sistemáticas, que el Estado las tiene para amedrentar, para ejemplarizar, así como hizo con la jurisdicción militar y los oficiales, tanto activos como retirados, para hacer un ejemplo al resto de los miembros de la Fuerza Armada. Igualmente, lo están haciendo ahora. Entonces, los jueces militares están conociendo. Perdón, usted, para interrumpir, usted dice, ¿quién tomó una decisión? Usted me está explicando que a raíz de una actitud de la fiscal Ortega de denunciar abusos de derechos humanos en Venezuela, hay una decisión de modificar el esquema y utilizar la justicia militar para civiles. ¿Eso me está diciendo? Eso es correcto. ¿Y quién toma esa decisión? El presidente Nicolás Maduro. ¿Y usted conoce cómo se implementa luego esa decisión? Noticia crímenes. Fue objeto de noticia. ¿Usted conoce algún episodio vinculado con esta forma de aplicar justicia militar a civiles? Sí. Sí. Le explico. Hace recientemente, no más de 6 semanas, una persona llegada a mi familia fue conseguida en,
en un sitio público, en la entrada de su residencia, por funcionarios de la Guardia Nacional y funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Así como a él, se llevaron detenido a varias personas. Sin embargo, en esa jurisdicción hay una persona que conoce a la juez que estaba llevando el caso, que es una capitán del ejército, a la cual yo conozco también, yo la conocí durante el transcurso de mi carrera, pero esta persona es muy cercana. Y esta persona yo le pedí que hablara con ella y le preguntara qué era lo que iban a hacer con eso. Esta persona le dijo que era muy difícil porque ella había recibido instrucciones que a los líderes lo dejara privado de la libertad y a los demás manifestantes les impusiera medidas cautelares para mantenerlos alejados de las protestas en las calles. ¿Esto quién le habrá dicho? ¿Una capitán que actuaba como... ¿En qué funciones? Juez de control. ¿Cómo? Juez de control. La juez de control, una capitán que le informa a su familiar, a la persona que usted conoce, que tiene instrucciones superiores de dejar encarcelados a los jefes de la manifestación y a, los demás mantenerlos bajo prisión bajo medida cautelar. Medida cautelar, bajo un régimen de presentación. Este muchacho se está presentando una vez a la semana y, por supuesto, si vuelve a participar en alguna manifestación, le van a revocar su medida cautelar y vuelve a quedar detenido. Y este muchacho, bueno, él pasó 3 días en el Comando Regional Número 1, que es el Comando de la Guardia Nacional, donde en el día eran torturados, torturas tales como levantar los pies y golpearle la planta de los pies para que no quedaran marcas. Y en la noche los montaban en una camioneta donde montan a los detenidos, 25 personas que no podían ni siquiera sentarse, o sea que tenían que dormir parados, unos con otros. Eso le pasa por 3 días. ¿Estas personas habían sido arrestadas cuando estaban haciendo una manifestación pública, sí, en las calles? Pero fue el día viernes. Tuvieron que esperar hasta el día lunes para que les hicieran la audiencia de presentación y los enviaran para el centro de reclusión de procesados militares en la cárcel de Occidente, allá en San Cristóbal. Así que este es un ejemplo de lo que le pasa a civiles sometidos a justicia militar en Venezuela. Exactamente, exactamente. Y no solamente es fuerza brutal de la Guardia Nacional como cuerpo de la Fuerza Armada Nacional, intervienen civiles. Y cuando digo intervienen civiles, estoy hablando de colectivos armados que actúan de la mano con la Guardia Nacional, con efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, con efectivos del Servicio contra Inteligencia Militar, y por supuesto, actúan de la mano de los jueces y los fiscales. Inclusive los jueces de ejecución verifican el estado y el maltrato de los detenidos civiles por los tribunales militares y hacen caso omiso a lo que están verificando. Usted mencionó que estos colectivos actúan en coordinación. ¿Cómo le consta eso? ¿Cómo sabe eso? Porque eso me lo manifestó esa persona. ¿Conocida? Dígame. ¿Lo sabe esto por comentarios de una persona conocida? De la persona que está, de la que estamos hablando. ¿Qué le comentó? Me comentó de que no solamente participó la Guardia Nacional en ese procedimiento. Habían personas con insignias de la Dirección General Sectorial de Inteligencia de Contrainteligencia Militar, del SEBIN, y habían otras personas que andaban en moto y que no tenían ningún tipo de credencial, pero estaban armadas. ¿Y que todas estas personas estaban en forma conjunta? ¿Se las veía actuando en forma conjunta según la persona? Exactamente, exactamente. Muy bien. Exactamente. Y lo que estamos viendo, pues, es bastante grave, porque quiero añadir un elemento. Sí. Que es el elemento de la responsabilidad penal. Porque no es solamente buscar
armar un expediente, fabricar un expediente, fabricar pruebas, evitar que las personas tengan acceso a la justicia, al debido proceso y a la defensa. No es solamente eso, es que esa supuesta responsabilidad penal en Venezuela, como en muchos otros países, es personal, es a la persona. Sin embargo, ellos han hecho sistemático el comprometer a los familiares directos de las personas que son imputadas. Esto es, personas que logran salir de Venezuela exiliados y su familia es perseguida, es citada. Yo conozco un caso, un capitán de la Armada, Carlos Denis. Carlos Denis tuvo que salir de Venezuela y su papá, que es un señor que tiene más de 80 años, ha sido llevado a declarar al SEBIN 12 veces. Me está diciendo que en este momento el SEBIN está actuando sobre las familiares de las personas que se exilian. Exactamente, exactamente. Y no es el primer caso que yo escucho. Este caso lo estoy asomando aquí, lo estoy esgrimiendo en este foro, por cuanto el capitán Carlos Denis me lo manifestó personalmente. Pero de oídas, sí tengo varios casos en los cuales los imputados han logrado salir de Venezuela exiliados y sus familiares han sido perseguidos. El caso mío, yo salí de Venezuela y mi hermano fue visitado 5 veces por el SEBIN, fue vigilado en su casa. Hoy día yo no tengo ninguno de mis hermanos en Venezuela, todos tuvimos que salir con sus esposas y con sus hijos. Estamos hablando de cuatro familias. ¿Usted tiene algún familiar más en Venezuela por el cual tenga temor? Sí. Bueno, usted puede dejar detalles en la Secretaría si usted tiene interés para que tengamos constancia de este episodio. No hace falta hacerlo público acá. ¿Tiene algo más que declarar? Sí. ¿Qué más? Hay otro punto que yo quiero establecer aquí, dejar constancia, que es la manera como están o como logran los funcionarios judiciales de la jurisdicción militar atraer, foro de atracción, a los civiles. Y la manera como lo están haciendo es a través de dos delitos que nosotros, bueno, particularmente yo como abogado los denomino cheques en blanco. Esos son delitos genéricos, delitos que no están seriamente detallados y en los cuales cualquiera puede ser participante de esos delitos, que es traición a la patria y el delito de ataque al centinela. El 95% de los casos de civiles que están siendo juzgados en este momento en tribunales militares están siendo imputados por estos dos delitos. ¿Puede repetir? Para poderlos atraer al fuero especial de la justicia militar. Un delito es traición a la patria, no entendí. ¿El segundo delito es cuál es? El segundo delito es ataque al centinela. ¿Ataque al centinela? Perdón. Sí, este es un delito muy genérico, porque ataque al centinela puede ser desde un golpe, un empujón, una mala palabra, porque la ley no lo establece. Este delito en blanco da pie para que muchas personas sean sometidas al aparato jurisdiccional del Estado. Estos delitos, traición a la patria y ataque al centinela, son utilizados para involucrar a civiles frente a la justicia militar. Exactamente, eso es lo que estoy diciendo. Bueno, ¿algo más tiene para declarar? No, por ahora. Bueno, te agradezco mucho, capitán. Si no hace un favor, puede esperar un minuto o 30 minutos en la sala, porque al final del siguiente testigo puede ser que los embajadores o los representantes tengan interés en hacer preguntas. Perfecto. Gracias. Gracias. Entonces, vamos a llamar a declarar al teniente coronel José Gustavo Arocha.
Teniente Coronel, muchas gracias por participar en esta sesión pública. ¿Nos puede informar su nombre, su grado y su participación en el sistema militar venezolano? Buenos días ante todo, embajadores. Buen día, doctor Luis Moreno Campo. Mi nombre es José Gustavo Arocha Pérez. Soy teniente coronel retirado del ejército venezolano. Actualmente en Estados Unidos, después que escapé de prisión. Comencé como todo joven venezolano que aspiraba a obtener un título universitario a muy temprana edad. Ingresé a la Academia Militar en 1986. En otras palabras, fui compañero de muchos de los oficiales que están ahorita en cargos de poder en la administración pública. A pesar de no concordar con ellos en muchas cosas, experimenté en la Academia Militar de Venezuela en el año 1989, que ocurrió el Caracazo, la bochornosa situación en la actuación de la Fuerza Armada ante la represión de las personas en las protestas. Me hice como promesa a temprana edad que iba a hacer todo lo posible en mi carrera militar para evitar que eso sucediese de nuevo. En el año 92, siendo ya oficial, me gradué entre los primeros de mi promoción, no participo en los golpes de Estado, teniente coronel Hugo Chávez Frías, además que estaba en una compañía aislada, nunca me llamaron a ningún tipo de este tipo de reuniones. En el año 1998, haciendo capitán en el número uno de mi promoción, y posteriormente, el presidente Hugo Chávez Frías, el comandante en jefe, y por lo tanto a lo cual se le debía obediencia plena por mi rango militar. Sin embargo, en el año 2002, formo parte del cuerpo de cadetes, soy comandante de la compañía de curso militar en la Academia Militar de Venezuela, y comencé a apreciar cómo la politización dentro de las Fuerzas Armadas no correspondía con la labor del soldado profesional. A esa instancia solicito mi baja, pero me fue negada porque no podíamos dejar, palabras del director de la academia en ese momento, que las Fuerzas Armadas cayeran en manos de personas totalmente politizadas y con ideologías contrarias a lo que establece la Constitución en la República Nacional Venezolana. Me quedo en la Fuerza Armada con el mandato de lo que da la Constitución. Sin embargo, mi actitud en contra de esta politización y la involucración de muchas veces de personal extranjero entre las Fuerzas Armadas generaba siempre la sensación a los miembros del alto mando militar que yo no era una persona confiable. A pesar de ello, siempre ascendiente en los primeros lugares, pero en el año 2007 tuve una participación cuando el presidente quería hacer la reforma constitucional en lo que yo me había prometido desde que era joven, evitar una confrontación entre las fuerzas militares y la población. Es por ello que conocí a John Goycochea e hice contactos entre los jóvenes estudiantes y el medio militar, para evitar así diferentes confrontaciones. Entre ellos tuvo el general Baduel en estas conversaciones. Posteriormente, ya bien sabido de todos, el presidente Chávez tuvo que aceptar su derrota en el 2007, pero ya yo sabía en ese momento que mi carrera estaba terminada. A pesar de estar en unas buenas posiciones de comando, en un número de promoción, comenzó la persecución. Entiéndase, comencé a ser objeto de sin número de investigaciones y llevado a los tribunales militares. Fui objeto de tres investigaciones. Una por insubordinación, supuestamente en el año 2002, donde el expediente era una sola hoja. Otra por una investigación administrativa de un cargo que había entregado hace más de 4 años, por motivo de una investigación que le estaban haciendo a una persona que posteriormente hablará en este recinto. Y la tercera, por lo que comentó el capitán
nieto, porque el cargo que yo ocupé en la Compañía Anónima de Industrias Militares fue el gerente de finanzas, por haber ejecutado unos pagos que yo no tenía que ver en ninguno de ellos, nada que ver en esta situación. Sin embargo, el objetivo no era ese, el objetivo era simple y llanamente tenerme investigado, disminuir mi capacidad de liderazgo y sobre todo tener la posibilidad de que en cualquier momento ellos puedan meter preso. Y les comento que una de las particularidades en mi país es que si usted realmente cometió un delito, usted está preso. Si no está en esta actitud de que lo tienen como que investigado y lo dejan investigado por años y años y años, como una cuerda que se aprieta o se alarga en función de los intereses de la justicia, si se puede llamar así, en ese momento. Yo decido pedir la baja en el 2009 porque ya mi situación dentro de la Fuerza Armada era insostenible y decido hacer vida propia en la vida privada, hago una compañía de tecnología y comienzo a dar aportes en campañas electorales. Inicialmente trabajé fuera del país, en países como Honduras, Guatemala, Ecuador. Cuando regreso a Venezuela a trabajar, comienzo nuevamente a trabajar tanto con el gobierno en diferentes salas situacionales y con conversación nuevamente con los jóvenes del movimiento estudiantil, que ya para este momento era más activista político, en Venezuela. Y llegó el 2 de mayo de 2014. El 2 de mayo del 2014 fue el día que no solo perdí mi compañía, perdí mi familia y perdí mi dignidad. El 2 de mayo del 2014, saliendo de mi oficina, recibo una llamada de un ingeniero que trabajaba conmigo, diciéndome que estaba una comisión de la policía política en mi oficina. En ese momento entró en mí el gran dilema ético: ¿me devuelvo o no me devuelvo? Decidí en ese momento devolverme con un solo objetivo, que no se llevaran preso a nadie dentro de mi oficina. Si en todo caso, si querían llevarse preso a alguien, porque sabía que iba a estar detenido, que fuese mi persona. Pero ninguno de mi oficina tenía ningún tipo de relación con las actividades que pudiese eventualmente mi persona estar haciendo. Lastimosamente fallé, porque cuando llego a la oficina, mi oficina fue totalmente allanada. Sembraron, por decirlo de esa manera, colocaron diferentes cantidades de dinero sobre que no existía en el escritorio de mis socios y me invitaron, por decirlo de esta manera, de forma elegante, junto con un ingeniero, se llama Vladimir Araque, a una entrevista con unas pistolas en la nuca. Fui llevado a la sede del Servicio de Inteligencia Bolivariano Nacional, SEBIN, y puesto preso. En condiciones totalmente infrahumanas, con 20 personas dentro de una cárcel, de una celda de 5x3, donde la gran mayoría, para ese momento, eran jóvenes que ni siquiera conocía, y allí conozco a Rosmi Mantilla, que lo estaban acusando de que yo le estaba entregando dinero y que yo lo estaba financiando el terrorismo. Posteriormente soy trasladado a una celda, a un lugar donde se encuentran las personas de más peligrosidad dentro del gobierno, es decir, narcotraficantes, presos políticos anteriores y los nuevos presos políticos. Lo que quiero decir con esto es que esto es un lugar de alta seguridad. Sorpresivamente, fui arrestado nuevamente. Me explico. Llega una comisión comando, me lleva de esta celda y me traslada para otro lugar. Lugar que nadie conocía, yo preguntaba para dónde me llevan, nadie me daba respuesta. Fui esposado en la parte de atrás, es decir, tratado como un criminal,
y llevado a un lugar en Caracas, 5 pisos bajo la tierra. Cuando yo entré a ese lugar, lo que recuerdo es al guardia diciendo: ha entrado un muerto a la tumba. Prácticamente quedé congelado. Es decir, la sangre se me congeló, pero no solo de escuchar que estaba un muerto caminando, sino que realmente el lugar donde estaba era totalmente frío, un lugar donde la temperatura era casi extrema, y que me desnudaron para dejarme un tiempo allí. Estaba totalmente solo, un lugar totalmente pintado de blanco, unas celdas muy pequeñas, 7 celdas, y para ese momento yo había perdido toda esperanza. Yo de verdad pensé que más nunca iba a ver a mi familia, porque no tenía sentido, ya yo estaba preso, estaba en una celda, un lugar de alta seguridad, y que me lleven a un lugar secreto sin que nadie sepa en dónde yo me encontraba. Nadie se comunicaba conmigo. Comencé a comer con las manos la comida que me daban fría, por temor. Posteriormente me dijeron que era por temor a que yo me suicidara. Es decir, ellos estaban conscientes que el lugar donde yo estaba era un lugar donde era factible que las personas intentaran suicidarse. No tuve contacto, como les comenté, con nadie. Por cierto tiempo no tenía reloj, no tenía manera de saber qué hora era. Lo único que yo escuchaba era el paso del tren, que cuando se detenía era porque se imaginaba yo que se terminaba el día, y cuando avanzaba era una nueva jornada. Y solo esperar que en algún momento me colocaran la comida en la puerta de mi celda. En ese momento me sentí abandonado, con miedo y extremadamente preocupado, no solo por lo que me pasara a mí, sino por lo que le pasara a mi familia. Y eso lo aprovechaban ellos en los interrogatorios, pues es lo que ellos me decían siempre. Sin embargo, pude enviar un mensaje codificado a una persona fuera de la cárcel y fuera del país, solicitando ayuda para escapar. Teniente Coronel, perdón que le interrumpa. Cuando usted estuvo en la primer cárcel, ¿fue interrogado? No. ¿En la primera cárcel no lo interrogaron? Para nada. ¿Nunca? ¿Cuando fue a este segundo lugar, fue interrogado? Sí. ¿Quién lo interrogaban? Varias guardias, pero llegaba posteriormente la persona que identifico, al general González López, director del SEBIN, diciéndome, es más, allí tenían lo que decía en mi teléfono, todo lo que estaba en mis computadoras. Por primera vez escuché unos audios que fueron públicos y notorios, que no entendía por qué, yo no entendía por qué estaba allí de paso. Se me colocaron unos audios donde un amigo mío, el señor Pedro Mario Burelli, se comunicaba conmigo a través de audios de voz, una nota de voz, y aparecían allí. Y algo muy importante, ellos estaban totalmente obsesionados con las figuras de Antonio Ledezma, Pedro Mario Burelli y María Corina Machado. Es decir, como yo los conocía, a Antonio Ledezma nunca lo conocí, no sé, salvo que él, el alcalde de Caracas, pero ellos, como tenía comunicación mi persona con Pedro Mario y como María Corina también con María Corina, y la fiscal Luis Ortega Díaz los está investigando a ellos, entonces tenían o pretendían que yo colaborara con ellos con lo que ya ellos tenían en sus manos. ¿A usted le explicaron alguna razón por la cual lo trasladaron de esa primera cárcel a este segundo lugar donde la situación era mucho más difícil? Para nada, nunca, no se comunicaron para más. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre de la persona que identificó como director de esta? El general González López. ¿Gonzalo? González López. González López. ¿Y su cargo es?
El director del SEBIN. ¿Director del SEBIN? Sí, señor. ¿Y él lo interrogó personalmente en este...? Él me visitó y fue a hablar conmigo en múltiples ocasiones mientras yo estaba en la tumba. ¿A usted lo interrogaba en su celda? Me sacaban a otro lugar. ¿Que estaba en la misma dependencia? En la misma dependencia. ¿Estaba cerca? Estaba cerca. Estaba en el mismo... Usted dijo que eran 5 pisos bajo tierra. 5 pisos, en el mismo piso. ¿En el mismo piso? Sí. Es decir, los interrogatorios del general... Sí, eran... porque para ese momento yo estaba solo en ese lugar. ¿Usted era el único preso? Era el único preso para ese momento. Y él le explicó... Usted dijo que él se centraba su interrogatorio sobre estas personas. ¿Le explicó por qué o qué era lo que buscaba? Él buscaba... Para esa época, posteriormente, yo... Cuando salgo, me entero un poco de las noticias que estaba pasando. Creo que para ese momento ellos lo estaban acusando... La fiscalía Ortega Díaz estaba acusando a... El señor Pedro Mario Burelli y a María Corina Machado de un supuesto magnicidio. ¿Magnicidio? Sí. Lo estaban investigando por magnicidio. Exactamente. ¿Usted y hasta algún... montaron un show con unos email, unos correos electrónicos. Entonces, ellos consideraban que conmigo iban a tener la persona ideal, ya que tenía contacto con ellos, para acusarlos a ellos de que estaban conspirando contra el presidente de la República. ¿Lo hicieron firmar alguna declaración a usted? ¿Lo obligaron a firmar alguna declaración? ¿En este contexto? Sí, por supuesto. Posteriormente. Pero posteriormente, después que pasaron muchísimos meses y después que yo me aseguré que efectivamente la persona a la que le mandé el mensaje me iba a ayudar a escapar. Así, ¿usted para salir de ese lugar tenía que firmar una declaración? Sí, esas fueron las condiciones que necesitaba yo, era que saliera de la tumba, porque la salida, escapar de la tumba es prácticamente imposible. Pero tenía que salir de la tumba. Y después que salió de la tumba, yo sabía que podía escapar. ¿Había algún juez civil o militar que interviniera en su caso? No, yo no tuve la oportunidad de tener ningún tipo de abogado. De por sí mi familia intentó darme un abogado y ellos me lo negaron. Y ellos me presentaron el abogado que yo tenía, era el mismo abogado del SEBIN. Perdón, pero usted no tenía abogado, pero había un juez que intervenía. Y el juez, sí, fui llevado ante un juez o ante una juez que... Lo único que esperaba eran las instrucciones del director del SEBIN. ¿Cómo sabe eso usted? Porque eso es lo que ella me decía. Estoy esperando que me informen qué vamos a hacer contigo. ¿La jueza le informó a usted que estaba esperando el informe del SEBIN para ver qué hacen con usted? E igualmente el fiscal, que siempre me repetía cada vez que me veía, que por supuesto, ustedes me están viendo ahorita, yo tenía como 30 kilos menos. Perdón. Me veía que... Él no tenía, que yo no tenía nada, es decir, que lo disculpara, pero que estaba cumpliendo instrucciones Luis Ortega Díaz. El fiscal le decía que estaba cumpliendo instrucciones de la fiscal Ortega Díaz. Sí, sí. Y que no tenía prueba contra usted, pero tenía que dejarlo preso. Me tenía que dejar preso. ¿Esto fue antes de que lo enviaran al segundo lugar? No, en el segundo lugar, en la tumba. En las tumbas. ¿A usted lo sacaban de su prisión para llevarlo al juzgado? Sí. Pero fue nada más para firmar la declaración. 6 meses después que estuve allí. Entonces, durante el periodo de 6 meses que usted estuvo en las tumbas, ¿no tuvo entrevista con ninguna persona ajena al SEBIN? No. Con el fiscal sí. Varias veces fue el fiscal a visitarlo. ¿El fiscal lo visitaba en las tumbas? Sí. ¿En lo mismo piso que usted estaba? Sí. Ahí me sacaban para decirme que tenía que colaborar con ellos, que si no colaboraba mi familia estaba en peligro, que si no colaboraba, iba a durar allí, nadie se iba a acordar de mí, que nadie estaba pendiente de mí, que yo estaba totalmente abandonado y que mi destino iba a ser quedarme ahí en la tumba para siempre. Que por cierto, él lo utiliza muchísimo. Ahorita está el general Baduel y aparentemente, por palabras del general Baduel, está un capitán que su familia está sufriendo lo mismo que sufrió la mía, sobre todo mi señora madre, que es una superviviente de cáncer, que tenía que ir caminando siempre y a que le... se burlaran de ella cuando iba a preguntar por mí. Porque uno está desaparecido. Es decir, uno en realidad está muerto en vida cuando uno está en esa situación. Sí, eso lo quiero aclarar un poco más. Cuando usted estaba detenido en la primera cárcel, ahí estaba formalmente bajo la custodia de un juez. Sí. ¿Y usted lo vio al juez en el juzgado? Sí, fui a su juzgado y le pedí por favor al juez que liberara al ingeniero Vladimir Araque,
que no tenían nada que ver. Sí. No importaba, eso no importa, porque tenemos que ser una cantidad, tenemos que ser un grupo. ¿Qué le decía el juez en ese primer momento? ¿Era el mismo juez que estuvo después? No, fue otro juez. El juez posteriormente declinó la causa. ¿Ese juez declinó de intervenir? Sí. ¿Ese juez le dio alguna explicación? No, nunca. No, nunca. No fue capaz nunca de explicar nada. ¿Y el fiscal fue siempre el mismo? Siempre fue el mismo fiscal. Cuando usted lo trasladan a las tumbas, ¿hay alguna... ¿Su familia es informada? No. ¿Nadie sabe? Nadie sabe de mí. ¿Y en el expediente judicial queda alguna constancia de que usted ha sido trasladado? No, nada, porque es una misma... La tumba queda en la sede principal del Servicio de Inteligencia Bolivariano de Venezuela, en Plaza Venezuela. Es decir, es una misma instalación del SEBIN. Por eso, pero esa... No. Eso fue... Nadie sabe de nada. Eso es totalmente arbitrario. ¿Y no hay ninguna constancia de que usted ha sido trasladado? Y usted, durante su prisión en las tumbas, ¿cuánto tiempo duró su prisión en las tumbas? 6 meses. ¿Ahí fue visitado por este director de contrainteligencia? No, fui visitado por el fiscal y fui llevado al juez únicamente para la declaración. ¿Cuántas veces el fiscal lo visitó? Por lo menos 3 veces. ¿Y el director de contrainteligencia? Por lo menos 5 veces. ¿No, ¿estaban juntos en alguna ocasión? Ellos no estaban en la misma... Iban en diferentes ocasiones. El fiscal iba con mi abogado. ¿Pero el fiscal le pedía cosas similares al director del SEBIN? Era lo mismo, ¿no? Copia papel carbón. El pedido era igual. Como el policía bueno y el policía malo. ¿Quién era el policía malo? El general. ¿Y fiscal y el policía bueno? Por supuesto. ¿Pero el requerimiento era el mismo? El mismo requerimiento. Entonces, cuando usted acepta firmar esta... Yo acepto porque ya estaba elaborado un plan para que yo escapara. Bueno, sí, igual, esta no es una declaración. Sí, no, porque claro, pero es que igual, si no iba a escapar, ¿para qué iba a estar firmando? Ok. ¿Y con quién usted acuerda hacer su declaración? ¿Con el director de inteligencia? Con el director. Con el director. Y algo muy importante es que el director me decía, porque yo le pregunté también, bueno, ay, ¿qué me asegura a mí que voy a salir de aquí? Me comentó que estaba... En cuenta de mi caso, el presidente de la República. ¿Puede explicar ese diálogo? Cuando yo le pido garantía, es decir, le digo que necesitaba, es decir, que si colaboraba, porque le expliqué al director del SEBIN, le expliqué lo que es el dilema del prisionero con teoría de juego, y le dije, bueno, si yo colaboro, yo necesito 2 cosas. Una es que salir de la tumba y otra que liberen al ingeniero. Y le pregunto, ¿quién me garantiza a mí que ustedes van a cumplir? Y él me dice que lo garantizaba el presidente de la República. ¿Y él le dio detalles de esto? Me dijo que el presidente de la República estaba en cuenta. ¿Estaba de acuerdo en el acuerdo? En cuenta, sí. Y entonces, pero sí. El ingeniero no salió. ¿El ingeniero sigue preso? No, el ingeniero posteriormente fue liberado y se encuentra aquí. Finalmente salió. Salió. Luego usted aceptó firmar esta declaración, ¿qué ocurrió? ¿Cómo fue el trámite? ¿Qué pasó? Me llevan a casa por cárcel y en casa por cárcel, cuando las condiciones tuvieron dadas, me escapé. Así que usted lo pasan de la tumba a su casa. Con 3 guardias, 3 custodios. Y ahí se escapa. Sí, señor. Y se viene a Estados Unidos. Sí, en un solo día. Muy bien. ¿Usted nos quiere declarar algo más? Sí. Dígame. Ya yo perdí, como comenté, mi familia. Yo estoy aquí, llegué hace 2 años luchando con lo que tengo, lo que pude tener, lo poco que me pude traer. Trabajando fuerte, pero mientras nosotros estamos hablando aquí desde la función privilegiada de este majestuoso lugar, hay muchos presos en Venezuela que están sufriendo. Hay muchas familias que sufren. Hay muchas madres clamando por sus hijos. Hay muchas esposas buscando a sus maridos. Yo creo que dejó la época de los lamentos. Y todo lo que podamos hacer por decirle a ellos algo muy importante,
que no están solos es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Teniente Coronel. No tenemos preguntas para ni para usted ni para el capitán, así que en este momento les agradecemos mucho su presencia en esta sala y se pueden retirar. Muchas gracias. Gracias. Entonces, vamos a llamar a declarar al mayor general García Plaza. Mayor general, muchas gracias por venir. No pude informar su nombre y su carrera su carrera militar en Venezuela. Sí, yo soy el ciudadano venezolano Ever García Plaza. Trabajé 31 años en la Fuerza Armada y obtuve el grado de mayor general. Ocupé todos los cargos en la Fuerza Armada en los diferentes grados que obtuve hasta terminar mi carrera militar como viceministro de la Defensa entre el año 2010 y 2013, inicio del año 2013. Eso significaba que era parte del alto mando militar para ese entonces. Posteriormente fui ministro del Poder. ¿Puede repetir su último cargo militar? Fui viceministro de la Defensa para los servicios. O sea, eso es parte del alto mando militar, específicamente en el área administrativa, en el área del Ministerio de la Defensa. Tomando en consideración que la estructura operacional de la Fuerza Armada fue dividida en administrativa y operacional, y la parte administrativa es conducida por el Ministro de la Defensa y la parte operacional por el Comando Estratégico Operacional. Posteriormente, ocupé, a partir de abril del 2013, el cargo de Ministro del Poder Popular para el transporte acuático aéreo hasta el mes de junio del 2014, donde principios de julio, donde fui nombrado ministro del Poder Popular para la Alimentación, cargo del cual renuncié en el mes de agosto. Entre las causas, yo fui jefe del órgano superior de la Defensa Popular para la Economía, conocido en Venezuela y en los medios de comunicación como el DACASO. Que como el presidente lo dijo hace unos días, tuvo un éxito político porque básicamente el fin era político, no económico. Y se entregaron, producto de esas operaciones que se realizaron, un listado de empresas que recibieron dólar preferencial a través de Cadivi, que permitió que el presidente recibiera poderes habilitantes para la lucha contra la corrupción y formara una comisión presidencial integrada por el hoy presidente del Banco Central, el diputado Sanguino, para en ese momento el ministro de la Defensa, Padrino López, y la fiscal general Luisa Ortega Díaz, que no tuvo ninguna conclusión en ninguna de las actuaciones de los 300 casos presentados. Y también uno de los motivos por los cuales presenté la renuncia al vicepresidente Jorge Arriaza fue porque se inició dentro del Ministerio de Alimentación un plan para la distribución de alimentación por parroquias políticamente priorizadas.
¿Qué significa eso? Bueno, significa la necesidad de distribuir los alimentos subsidiados más por una necesidad económica, de acuerdo a los estudios del Instituto Nacional de Estadística, específicamente los clasificados como pobreza extrema y pobreza, sino por una necesidad política en ese momento. Mi exposición está basada básicamente por los cargos que ocupé en tratar de explicar cuáles son o cómo funcionan las operaciones de orden público y cómo baja en la estructura de mando el cumplimiento de las órdenes emitidas en cada uno de esos planes. Antes de pasar a este punto, sí, señor. ¿Me puede clarificar un poco más esto que usted acaba de mencionar en su última gestión? Su responsabilidad era distribuir alimentos para la población. Sí, el Ministerio del Poder Popular a la Alimentación tiene básicamente tres cadenas de distribución, ¿no? Tiene en su estructura el Mercal. El Mercal es un procedimiento de distribución de alimentos que están totalmente subsidiados, cuestan muy poco. Y era la distribución de alimentos para las casas de alimentación y para las parroquias o las personas que estaban identificadas de acuerdo al Instituto o clasificadas de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística como pobreza extrema. Y después se creó PEDEVAL en el 2008, donde era la distribución de alimentos a precios por debajo de los precios de venta al público y que era una distribución de alimentos para las personas identificadas de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística para las personas en situación de pobreza. Y se creó también los abastos bicentenarios, que era básicamente para la distribución de alimentos de la clase media en general. Ese era el Ministerio de Alimentación. Se inició un procedimiento para, a través de los llamados mercados populares, llevar la distribución de alimentos a las parroquias políticamente priorizadas. ¿Y por qué a través de los mercados populares? Porque la estructura física mediante la cual se atendía a las personas clasificadas por el Instituto Nacional de Estadística como pobreza y pobreza extrema estaban colocadas exactamente donde vivían las personas clasificadas como pobreza extrema y pobreza. Y por eso se utilizaba el operativo de mercados populares, pero con fines políticos. Me explico un poco. Había un criterio de distribuir comida a precios muy subsidiados para extrema pobreza. Sí, señor. Ese criterio se dejó de lado y se reemplazó por cuál. Se quería sustituir en ese momento por otra caracterización o denominación que eran parroquias políticamente priorizadas. Ese era el término. ¿Qué era una parroquia? Una parroquia políticamente priorizada tiene básicamente dos indicadores. Primero, la población electoral y segundo, el grado de simpatía o de adhesión que tiene al proceso ideológico que lidera el gobierno. ¿Se priorizaban las parroquias en función de estos dos criterios? Sí, señor. ¿Qué ocurría con las parroquias donde había extrema pobreza pero no se cumplían estos dos criterios? Bueno, los inventarios se veían mermados. Básicamente se veían mermados y entonces una estructura que de Mercal, una estructura física, que es básicamente como una bodega, que pudiese recibir o estaba preparada para recibir y atender así en familia, pudiese tener solamente inventario para atender a 10 o 20 familias, porque necesariamente había que utilizar parte de esos productos para hacer mercados abiertos o mercados populares en las parroquias políticamente priorizadas. Cabe destacar, doctor, que la discusión sobre la no posibilidad de la aplicación de este plan de distribución de alimentos subsidiados a parroquias políticas priorizada fue discutido personalmente por vía telefónica con el presidente Nicolás Maduro. ¿Usted discutió estos criterios con el presidente Maduro? Sí, claro, claro. ¿Y cuál fue esa? ¿Nos puede explicar esa conversación? Sí, fue una conversación telefónica donde el presidente de la República me informaba que había recibido denuncias de los diputados de la Asamblea Nacional, donde yo había eliminado los mercados populares o mercados a cielo abierto. Yo le informé que eso no era cierto, pero que necesariamente había que atender en prioridad o cubrir los inventarios de las estructuras físicas creadas por la Misión de Alimentación durante el gobierno del presidente Chávez para atender a las personas que, de acuerdo a la misión, estaban clasificadas por el Instituto Nacional de Estadísticas como personas
en pobreza extrema y pobreza. Básicamente le explicó al presidente Maduro que había que mantener el plan original, el criterio de extrema pobreza rigiendo la distribución de comida. ¿Cuál fue la respuesta del presidente Maduro? El presidente dijo claramente que él estaba de acuerdo, pero que tenía que ser flexible en la posibilidad de cumplir ambas misiones. ¿Posible cumplir ambas misiones? Imposible. ¿Era imposible? Era imposible. ¿Pero no había una oferta internacional de proveer de ayuda, de alimentos y medicamentos a Venezuela? No. Venezuela compraba sus propios productos. Las importaciones a través del Ministerio de Alimentación en el área de alimentos en los 24 rubros básicos son aproximadamente para cubrir la necesidad de 31 millones de personas o 30 millones de personas, 1.250.000 toneladas mensuales. ¿Venezuela? Sí, las compraba Venezuela. Había producción nacional, en ese entonces una producción nacional que cubría el mercado, un 40% del mercado y el 60% era importado. ¿Y usted cree que esas investigaciones sobre corrupción en su área se deben a esta divergencia de criterio? Bueno, no lo puedo asegurar, pero sí quiero afirmarle que yo fui informado por 3 ministros del gobierno del presidente Maduro en el mes de diciembre que yo tenía que salir del país porque el presidente iba a abrir un procedimiento jurídico en mi contra. Diciembre del 2015. ¿Nos puede contar qué pasó? ¿Usted a raíz de estas diferencias de criterio renuncia a su cargo? Sí, en el mes de agosto renuncio a mi cargo, presento la renuncia al vicepresidente Jorge Arreaza. En ese entonces había un proceso que el presidente denominó el sacudón, donde básicamente ese sacudón era un cambio de ministros que normalmente se hacían de manera rutinaria y en ese procedimiento fue aceptada mi renuncia y yo fui sacado del cargo de ministro. ¿Usted se quedó en Venezuela? Sí, por supuesto. ¿Y cómo nos explica cómo usted decide irse y qué es esta información que recibe? Bueno, yo recibí la información de 3 ministros. Entre ellos el ministro de la Defensa, Padrino López, el ministro en ese entonces de Industria, José David Cabello, y el ministro de Transporte Acuático en ese momento, Giuseppe Gioffreda, de que el presidente de la República había tomado la decisión de iniciar actuaciones posiblemente jurídicas en mi contra. Que tenía que irme del país, yo procedo a irme del país en el mes de finales del mes de enero, aproximadamente a Panamá. ¿Usted por su experiencia no podía confiar en que la investigación judicial respetara sus derechos y pudiera mostrar su inocencia? Bueno, para nadie es un secreto, yo creo que ya ha sido debatido aquí en esta mesa y es un hecho comunicacional público y notorio que la justicia en Venezuela solamente obedece a la estructura de gobierno. O sea, es el Ejecutivo Nacional el que ordena abrir o cerrar juicio. Usted tiene, si bien hay información pública sobre eso, usted tiene datos personales que conoce de haber percibido instrucciones a jueces y fiscales? No la tengo. O sea, no la tengo, pero sí tengo una experiencia personal de cuando una causa o una medida pudiese ser dictada en el mes de diciembre del 2013, en una conversación personal en el despacho del presidente de la República entre él y su esposa. Se estaba discutiendo la posibilidad o no de emitir una medida cautelar contra el comisario Simonovi. Esa decisión fue discutida entre ellos dos y la decisión final en ese momento fue no dar esa medida porque políticamente no era conveniente. ¿Eso fue una discusión con la esposa del presidente de Venezuela? Sí, señor. ¿Tiene ella atribuciones o facultades de supervisión del Tribunal Superior? Bueno, es una competencia jurídica del presidente de la República que una vez que una persona esté sentenciada, indultarla o no. Mencionó que eso se discutió. ¿Cuál es el rol de la esposa del presidente en este contexto? La esposa del presidente es asesora en todos los aspectos políticos y jurídicos del primer mandatario nacional, del presidente de la República. ¿Usted sabe si ella tiene algún contacto particular con el Superior Tribunal? Por supuesto. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, es amigo personal de la señora Cilia Flores.
¿Esa amistad personal hace que tengan, que la señora tenga influencia en el tribunal? Sí, seguramente que sí. Seguramente que sí, hay una estrecha relación. Yo, con todo respeto, creo imposible que desde el Tribunal Supremo de Justicia salga una sentencia que no sea revisada por Elvis Amoroso, que es el asistente jurídico hoy del presidente, y la señora Cilia Flores. ¿La asistente de la señora supervisa la decisión del Tribunal Supremo? Por supuesto, o por lo menos le da el visto bueno a cualquier comunicado importante que pueda salir de ahí. ¿Cuál es su evaluación de por qué usted debe irse del país? ¿Por qué usted decide esa medida? Bueno, porque fue alertado por tres altos funcionarios del Gobierno Nacional de que se iba a iniciar un procedimiento jurídico en mi contra, y ellos mismos me piden que me vaya del país. Y por eso tomé la decisión. Bueno. Muchas gracias por esta explicación de sus antecedentes. ¿Nos puede, el objetivo central de esta conversación era, si usted nos puede explicar, por el alto grado que usted tuvo en el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, cómo se organiza el sistema de investigaciones y control de la violencia en Venezuela? Sí, por supuesto. Mire, ¿quiénes son garantes o de quién es la responsabilidad del orden público, de garantizar el orden público en Venezuela? De acuerdo a la Constitución, en el capítulo 4, en el artículo 332, es del Ejecutivo Nacional. El Ejecutivo Nacional es responsable de mantener y restablecer el orden público y de proteger a los ciudadanos. Y para ello deberá conformar un cuerpo civil que tiene a la Policía Nacional, al Cuerpo de Investigaciones Criminalísticas y Policiales, o llamada al CICPC, el Cuerpo de Bomberos y una Protección Civil, y adicionalmente tiene un cuerpo de inteligencia que es el SEBIN. ¿Y qué debe hacer básicamente ese cuerpo civil? Ese cuerpo civil debe respetar la dignidad y los derechos humanos sin discriminación alguna, ni siquiera la política. ¿Okay? Ahora, ¿quiénes son los entes responsables de acuerdo al artículo anteriormente mencionado? Los que están ahí, el ministro de Interior y Justicia es responsable de conducir los planes para el control del orden interno, el mayor general Néstor Reverol, y el director de la Policía Nacional, que es Pérez Ampueda, el general de brigada de la Guardia Nacional, Pérez Ampueda, el comisario Douglas Ricos en el tema de investigación, el Cuerpo de Investigaciones Criminalísticas y Penales, y el hoy general en jefe Gustavo González López como director del SEBIN. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de la Fuerza Armada dentro de las operaciones de orden interno? Dentro de la Constitución, la misión de la Fuerza Armada tiene una parte que es la cooperación en el orden interno. Y para ello se utiliza un componente específico que es la Guardia Nacional Bolivariana. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad? Y es bueno que pongamos mucha atención en este punto porque la misión principal, de acuerdo constitucional, de la Fuerza Armada es garantizar la independencia y la soberanía de la nación y la integridad del espacio físico, geográfico, perdón. Y para ello deberá conducir operaciones de defensa militar, cooperación en el orden interno y contribución en el desarrollo nacional del país. Pero hay dos elementos ahí que, como verán a continuación, dan pie para la aplicación del Plan Zamora porque es garantizar la independencia y la soberanía de la nación. Ojo, garantizar la independencia, la soberanía de la nación y aplicar una operación de orden interno. Sigamos más adelante. ¿Qué función cumple el Comando Estratégico Operacional? El Comando Estratégico Operacional es el mayor ente planificador dentro de la Fuerza Armada. Él planifica y ejecuta las operaciones militares, más no el Ministerio de la Defensa. ¿A través de quién? A través de las regiones de defensa integral y a través de las zonas operativas de defensa integral. Ahora, esa es la estructura para la ejecución del Plan Zamora antes, para la ejecución de las operaciones de orden interno, perdón, antes de la puesta en ejecución del Plan Zamora. Es una estructura. ¿Esta estructura que funcionaba hasta cuándo? Esta estructura funcionó o quedó sin estar en vigencia cuando el presidente de la República en cadena nacional firma la orden de operaciones Zamora en su fase verde. ¿Que usted recuerda la fecha de ese episodio? Fue el 17 o 18 de abril de este año. ¿2017? Sí, señor.
Ok, entonces esa estructura es comandos de zona, ¿son esos? Sí, pero quiero que vean la diferencia específicamente en esta lámina, porque esa es la lámina cuando no está aplicado un plan militar que convierte a Venezuela, al territorio nacional, en un teatro de operaciones, ¿no? Ahí básicamente diluye el Ministerio de Interior y Justicia con la Policía Nacional y la Guardia Nacional como órgano de cooperación para el restablecimiento, el mantenimiento del orden interno, y tiene abajo los comandos zonales de la Guardia Nacional. Los comandos zonales eran lo que antiguamente se eran conocidos como comandos de destacamentos de la Guardia Nacional, que son los responsables de las unidades de la Guardia Nacional por cada estado. O sea, significa que hay 24 comandos zonales en Venezuela. Ahora, el Plan Estratégico Zamora. El Plan Estratégico Zamora, que es firmado por el presidente de la República, yo quiero que vean el video donde el presidente firma en cadena nacional el Plan Zamora. Por favor. He decidido activar el Plan Estratégico Especial, el Plan Estratégico Especial Cívico-Militar, para garantizar el funcionamiento de nuestro país, su seguridad, el orden interno y la integración social. Plan Zamora. Plan Zamora que me ha sido presentado por el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Atención a los jefes de Ready que me escuchan. Les habla su comandante jefe. Atención a los jefes de SODI. Inmediatamente debe ser activado el Plan Zamora. En su primera fase verde, activar la fase verde del Plan Zamora para derrotar el golpe de Estado, la escalada de violencia y garantizarle la paz a Venezuela, a toda Venezuela. Voy a proceder a firmar la orden de operaciones como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que se active bajo toda la estructura militar, policial y civil del Estado venezolano el Plan Zamora en su primera fase verde en defensa del orden interno, en defensa de la paz y para derrotar el golpe de Estado que ha sido llamado desde Washington y secundado por este señor Julio Borges. Firmo este documento. Cúmplase de manera inmediata. Plan Zamora. No más golpes de Estado en Venezuela. Ya basta de conspiraciones y de complot. ¿Qué significa el Plan Zamora? El Plan Zamora es el plan de defensa integral de la nación, es un plan militar. Entonces, si recordamos o tratamos de recordar lo dicho anteriormente en el artículo constitucional que establece las misiones de la Fuerza Armada Nacional, está garantizar la independencia y la soberanía nacional. O sea, que se activa un plan militar donde está contenida hipótesis militares, que al firmar el plan estamos hablando de una orden de operaciones. Y una orden de operaciones en el lenguaje militar tiene fuerzas amigas y fuerzas enemigas. ¿Ok? Entonces, los planes militares no son concebidos de otra forma. Yo simplemente quiero significarle lo que era el contenido de un ejercicio que se realizó en el segundo semestre del año 2016, que es el que estaba anteriormente, por favor, ese mismo, donde dice básicamente que el ejercicio antiimperialista Zamora se va a realizar en base a una amenaza interna. Año 2016. ¿Quién participó para complementar a la Fuerza Armada, como lo dice que debe ser la Milicia Nacional Bolivariana? Supuestamente el pueblo uniformado, pero era básicamente el Partido Socialista Unido, porque fue un hecho público y comunicacional. Ahora, por favor, vayamos a la resolución de
Sí, Iván Zamora, el dato nuevo es esta idea de que era un enemigo interno para las Fuerzas Armadas. Sí, mire, si usted me permite, yo fui parte del alto mando militar, trabajamos o tenía, no lo trabajaba directamente el ministerio, pero sí el comando estratégico, pero participamos en las exposiciones de esos planes. Y esos planes tenían una serie de suposiciones y causales para la aplicación del mismo o para poner en práctica la ejecución de los mismos. Entonces, tenía cosas, por ejemplo, en el ámbito político, como la de deslealtad a las ideas y a los intereses del país. ¿Cómo se interpreta eso? Acciones de desestabilización de partidos de oposición. Pronunciamientos de actores políticos nacionales e internacionales contra la gestión del gobierno revolucionario. ¿Esos pronunciamientos eran considerados actos de enemigos? Sí, esas son suposiciones del plan. Que cuando usted firma y convierte eso en una orden de operaciones, es porque esas suposiciones se están dando. Entonces, usted dice que el plan transformaba en enemigos del Estado del Bolivariano de Venezuela personas que cuestionaran al gobierno. Mire, en el ejercicio de antiimperialista, si te vas a la lámina anterior, por favor, el contenido ya establecía, los calificaba como amenaza interna. Ajá. ¿Ok? La amenaza interna puede ser civiles. La amenaza interna pudiese ser calificada o encuadrada en todas aquellas personas que pensaran o fueran disidentes políticos, y por eso es que dentro de las de las suposiciones aparece deslealtad a los ideales y a los intereses del país. Eso es disidencia política. Esa deslealtad a los ideales va a ser considerado un dato para atribuirle a una persona el carácter de enemigo. Sí, por supuesto, o de amenaza interna. En el ejercicio, amenaza interna. Cuando usted firma la orden de operaciones, se convierte, o sea, usted tiene que clasificarlo, porque usted no ejecuta ningún tipo de operación militar si no tiene un enemigo al frente. Pero eso no está en violación con los principios iniciales que usted nos mencionó de la Constitución y de respetar los derechos humanos. Por supuesto, si estamos hablando de una operación de orden interno, el presidente de la República, como comandante en jefe, nunca ha debido activar un plan militar. Usted activa solamente un plan militar y sobre todo el plan de defensa integral de la nación cuando está dada la posibilidad de que esté amenazada la posibilidad de garantizar la libertad y la soberanía nacional e incluso la integridad del espacio geográfico venezolano. Y en mi opinión, en Venezuela durante este año nunca estuvo amenazada, a menos cuando el presidente Trump consideró la posibilidad de la utilización de la fuerza militar en contra de Venezuela, pero no antes. Y recordemos que el plan Zamora fue activado en el mes de abril por cuestiones netamente políticas. ¿Nos puede explicar los detalles de este plan? Bueno, el plan, como le dije, un plan tiene suposiciones. Dentro de las suposiciones se colocan todas aquellas denominaciones que en caso de materializarse pudiesen dar a la posibilidad de activar, o sea, de llevar el plan de un papel escrito a una ejecución física en el terreno de una orden de operación militar. En una operación militar usted tiene una misión, tiene un objetivo. En este caso en particular el presidente la denomina evitar un golpe de Estado o mantener el orden interno o garantizar la paz y la seguridad de la nación con un plan militar, pero en la ejecución de un plan usted realiza, porque en la planificación militar usted evalúa un enemigo. Se saca básicamente las posibilidades, lo que llaman el poder relativo de combate, y se determina las posibilidades o no que tenga ese enemigo de obtener éxito en lo que uno o el presidente a través de la ejecución del plan o de la emisión del plan haya determinado como la mayor posibilidad que tiene el enemigo de obtener su objetivo. O sea, cuando usted pone en actividad un plan militar para la ejecución de orden interno, usted tiene que tener un enemigo al frente sobre el cual conocer y planificar una operación militar para evitar que ellos logren su objetivo. Eso es un plan, ese es el plan Ezequiel Zamora. El plan Ezequiel Zamora fue activado en la fase de orden interno, pero porque el plan de defensa integral de la nación, el plan Zamora,
Es un plan de defensa militar. ¿Ese plan Zamora autoriza en esta fase verde a utilizar fuerza letal contra ciudadanos? Mire, de acuerdo a la Constitución, para las operaciones de orden interno no debería. ¿Okay? Ahora, cuando usted convierte al teatro de operaciones, a Venezuela en un teatro de operaciones, y hay una directiva emitida por el Ministerio de la Defensa en el año 2015, donde se habla del uso proporcionado y diferencial de la fuerza hasta llegar al uso del arma de fuego si es necesaria. O sea, usted deja una serie de puertas abiertas en la posibilidad de la interpretación durante la ejecución de los efectivos de manera individual durante ese tipo de actividades. Y por eso vamos, si quieres, vamos un momentico a una lámina que no era la lámina donde está el Guardia Nacional disparando desde la estación de gasolina, que tiene que ver básicamente con la explicación que iba a hacer de la resolución. Mire, ahí está la resolución, está señalada hasta llegar al uso del arma de fuego, y entonces da la posibilidad de que funcionarios militares puedan hacer eso durante operaciones de orden público. Por favor. Está bien, gracias. Ahí básicamente se ve la interpretación por parte del funcionario y la interpretación de manera individual de la posibilidad de utilizar el arma de fuego como último recurso. En esa lámina se materializa el contenido y las posibilidades que tiene un funcionario en actividades de orden público de actuar. Ahí, si vemos, seguimos desarrollando el tema de la directiva, ponle desde el principio, por favor, esa presentación. Ahí se supone que esa directiva es para normatizar la actuación de los funcionarios de la Guardia Nacional en actividades de orden público, donde dice que los equipos con los cuales ellos son dotados son para su protección personal, más no para ser utilizado contra personas. Y mucho menos, ahí dice claramente que las personas que huyen durante las manifestaciones no pueden ser perseguidas y mucho menos agredidas. Ahí sucede todo lo contrario. Por favor, dale play al video. Me disculpan el tamaño, pero ahí se ve claramente. Ok, gracias. Entonces, vayamos nuevamente voy a tratar de retomar el orden de la exposición. ¿Qué pasa cuando el Tribunal Supremo de Justicia emite las sentencias 155 y 156, que la Fiscal General se pronuncia y afirma que hay la ruptura de un hilo constitucional? La ruptura del hilo constitucional que provoca que la oposición política y las personas de manera individual salgan a manifestar a la calle. Bueno, se produce como consecuencia de esa sentencia la activación por parte del presidente de la República como jefe del CODENA, que el CODENA es el Comité de Defensa Nacional, para provocar o emitir un exhorto al máximo tribunal de la República. El CODENA no tiene competencia para ese tipo de actividad. Emite un exhorto, el Tribunal Supremo de Justicia suaviza la sentencia 155-156, pero ya la gente estaba en la calle. Como consecuencia, el presidente activa el Plan Zamora. Ya pasamos la lámina de lo que significa el Plan Zamora. Ahora, ¿cuál es la estructura de mando una vez activado el Plan Zamora? El Plan Zamora cambia la estructura de mando y pasamos de una estructura que, como vimos en el contenido de la ejecución, es responsabilidad del Ejecutivo Nacional y es de carácter civil, a una estructura netamente militar.
La estructura militar está representada ahí, es el comandante en jefe como presidente de la República que firma la orden de operaciones y la misma es ejecutada a través del Comando Estratégico Operacional y los comandantes de regiones de defensa integral. Para que ustedes sepan, hay 8 en Venezuela y 24 zonas de operativas de defensa integral. Pero paralelamente está funcionando una comisión que no es parte del Plan Zamora, que está integrada o denominada como el Comando Antigolpe, donde está el vicepresidente Tarek El Aissami y está el diputado o los diputados Pedro Carreño y Diosdado Cabello, que son, Diosdado Cabello es el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, y Freddy Bernal, para que ustedes sepan, es el jefe de los comités locales de abastecimiento y producción. Quiero recordarles que en el mes de mayo, en el mes de mayo del 2016, el presidente emite un decreto. El presidente ha ido gobernando a través de decreto de emergencia desde el 2015. Ese decreto de emergencia del 2016 tiene una particularidad. Si me puedes colocar el decreto, sería importante para que ustedes lo lean físicamente. Él le da competencias a los comités locales de abastecimiento y producción, a las organizaciones comunales, le da competencias en la participación de actividades de orden público y de seguridad nacional en coordinación con las Fuerzas Armadas Nacionales, y también con las policías nacionales y estadales. Eso no tiene ningún sentido, tomando en consideración que los comités locales de abastecimiento y producción son unidades logísticas para la distribución o producción de alimentos. Y cabe destacar que en ese comando antigolpe, uno de los integrantes es el jefe o el director o el presidente de los comités locales de abastecimiento y producción, llamados CLAP. ¿Ok? Un par de preguntas sobre ese tema. ¿Este comando antigolpe está en el Plan Zamora o es un organismo informal que ejerce autoridad? No, el comando antigolpe no es parte del Plan Zamora, no es parte de la estructura militar. ¿Y de dónde viene su autoridad formal? Bueno, se la da el presidente de la República, así como se la ha podido dar por decreto a los comités locales de abastecimiento y producción, que no la tienen por constitución. Se creó el comando antigolpe ante la suposición de que estaba en marcha un golpe de Estado, y esos son sus integrantes. Okay, yo quiero señalar que el comando antigolpe planificaba las operaciones o hacía sus reuniones y planificaba sus operaciones. Como lo decía el diputado Diosdado Cabello, en el Comando Estratégico Operacional. De esa planificación o de esas reuniones se emitían órdenes para la ejecución de las mismas al Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar, de Inteligencia Nacional y al Comando Nacional Antisecuestro, al CONAS. Y esas operaciones fueron visibles, como lo que sucedió por varios días en los llamados edificios de Los Verdes en el Paraíso, y lo que sucedió cuando fui visitado un edificio en Altamira y fueron detenidos algunos personeros políticos de la oposición que se encontraban reunidos. Se dice que este comando antigolpe también ordena operaciones militares. Absoluto. ¿Ese comando antigolpe integrado por estas personas decide actividades? No, yo no las llamaría militares, las llamaría policiales. Sí. ¿Qué actividades puede describirnos? ¿Qué tipo de actividades deciden? Bueno, básicamente, por ejemplo, ellos pueden recibir información. Ellos le llaman cooperantes, pero son simplemente fuentes o órganos de búsqueda que suministran información que ellos pueden procesar, y en base a eso, por una clasificación que no la conozco, ellos determinan la realización de operaciones policiales en sectores particulares, como el caso específico de Los Verdes, donde fueron allanados una serie de apartamentos sin ningún tipo de orden judicial, fueron destruidos vehículos, pero también se materializó a través de la actuación del SEBIN en ese apartamento en Altamira. Esa es básicamente la materialización de lo que se planifica en el comando antigolpe. ¿Y cómo ahí actúa el sistema judicial? ¿El sistema judicial no supervisa, controla o no provee garantías a esas personas, a las personas que son víctimas de estas actividades? Yo no puedo dar conocimiento de casos directamente, pero me imagino que no.
Porque si hubo órdenes de allanamiento, perdón, si se efectuaron allanamientos en el edificio de Los Verdes, la cual la fiscal general para ese momento dijo que no había causa, entonces me imagino que la respuesta a la pregunta que usted me hace es sí. No se hace, no hay conocimiento, es un organismo que actúa de manera imparcial sin el conocimiento del Ministerio Público. Autónoma más que imparcial. Es autónoma, exactamente. Es el, perfecto. Bueno, ¿quiere continuar con esta explicación? Sí, por favor. Entonces, el desglose de la estructura de la organización vigente, la próxima, sí, es no, la otra, la anterior. Ahí está la operación, los responsables de la ejecución del Plan Zamora a nivel nacional. Tenemos el Comando Estratégico Operacional y el Comando Estratégico Operacional, a su vez, con la milicia como fuerza de complemento, pero también con los comités locales de abastecimiento y producción, y como ustedes van a ver al final, incluso con el Partido Socialista Unido, como lo dice el diputado Pedro Carreño en un video, que ya estaba siendo organizado como una milicia para complementar la fuerza en caso de que sean la fuerza militar, en caso de que sean necesario su uso, disgrega la planificación y la ejecución de las operaciones del Comando Estratégico Operacional hasta las regiones de defensa integral, y debajo de las regiones de defensa integral están las zonas operativas de defensa integral. Dentro de las zonas operativas de defensa integral están todos aquellos cuerpos como los comandos zonales de la Guardia Nacional que vimos en la ejecución del plan antes de la ejecución del Plan Zamora, y las fuerzas policiales o milicias que hagan vida en cada uno de los estados. La estructura sigue, la estructura del informal del Comando Antigolpe es la que se ve ahí, y los órganos ejecutores son el CONAS y el SEBIN. Ahora, vamos a la lámina de los procesados exacto. ¿Cuáles son las consecuencias de la activación del Plan Zamora? Cuando usted activa el Plan Zamora y lo convierte en una orden de operaciones, usted automáticamente convierte el territorio nacional en un teatro de operaciones militares. Al convertir el teatro a Venezuela en un teatro de operaciones militares, da la posibilidad jurídica de la aplicación de la justicia militar. Al aplicar la justicia militar, nosotros como consecuencia podemos ver que en el mes de abril, de 148 civiles que se encontraban recluidos en cárceles militares, en el mes de agosto terminamos la estadística con 359 ciudadanos en cárceles militares. ¿Ok? Ahora, la próxima lámina. Yo quiero que vean bien esa lámina, porque en esa lámina hay un ejemplo de lo que estaba sucediendo bajo la posibilidad de aplicar la jurisdicción militar. Ese es un caso del 17 de mayo del 2017, del 13 de mayo, perdón, del 2017, y se puede ver que hay una serie de ciudadanos detenidos en punto fijo donde la presunta comisión del hecho punible que queda bajo la jurisdicción militar es ataque al centinela, ultraje al centinela, y entre paréntesis le colocan guarimbero. El término coloquial guarimbero son aquellas personas que salen a manifestar a la calle y cierran una calle, ¿okay? Con la posibilidad de ser escuchado, etcétera, etcétera, etcétera. Esa calificación desde el punto de vista militar no existe. ¿Okay? Ahora, yo me quiero detener un momento ahí, porque si ustedes han seguido lo que ha sucedido en Venezuela, podemos ver que si hay personas que... más de 200 personas que están hoy recluidas en centros de procesados militares por una supuesta comisión del delito, después de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el defensor del pueblo para ese momento, Tarek William Saad, piden a la soberana Asamblea Nacional Constituyente que todas las personas que están recluidas y en procesos jurídico bajo la jurisdicción militar pasen a la jurisdicción ordinaria. ¿Qué significa eso? Eso es, jurídicamente es imposible, porque si la comisión del delito es netamente militar, no puede estar en conocimiento la justicia ordinaria. Lo que quiero decir básicamente es que estas personas que fueron detenidas, posiblemente muchas de ellas no tengan causa militar, no tengan un hecho punible, simplemente sean retenidos
o secuestrados temporalmente y estén detenidos en cárceles militares. Sigue, por favor. En conclusión, en Venezuela, desde el año 2016, de acuerdo a los indicadores, ya se estaba preparando la posibilidad de la aplicación del Plan Zamora y por eso se practica. Por eso la necesidad de dar competencia a los comités locales de abastecimiento y producción o a organizaciones comunales afectas al gobierno a participar o coordinar actividades de orden interno y de seguridad nacional con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La necesidad o la consecuencia de la emisión de la sentencia 155 y 156, que después son modificadas, pero logran el efecto deseado, que es la alteración del orden público en Venezuela por causas justificadas, le dio a pie a la posibilidad de la aplicación de un plan militar llamado Plan Zamora, por la posibilidad, de acuerdo al contenido de la Constitución, de que se viese vulnerado la posibilidad de que las Fuerzas Armadas pudiese garantizar la soberanía y la libertad de la nación. También esto trajo como consecuencia la necesidad supuesta del presidente de la República de ir a un proceso de asamblea, de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Supuestamente con la necesidad de lograr la paz a través de ese procedimiento. En un país donde existe una división política y bajo la ejecución de un plan militar al que ya usted militarmente clasifica como enemigo a la disidencia política, llevar a cabo convocar a la población a ejercer el derecho soberano a través del voto significa la posibilidad de que una parte de esa población, como lo dice la Constitución, nunca fue consultada, por lo cual fue un proceso electoral donde solamente una parte de la población pudo manifestar a través del voto esa posibilidad. ¿Okay? La aplicación o convertir el teatro a Venezuela en un teatro de operaciones permitió la posibilidad jurídica cierta de la aplicación de la justicia militar. Y por eso el incremento en las estadísticas de los ciudadanos detenidos en cárceles militares. Y bueno, yo quiero, para cerrar, aunar un poco más en la imposibilidad que tienen los venezolanos simplemente por discernir políticamente del gobierno nacional en sus ideales de tener acceso a derechos humanos y constitucionales en Venezuela, como la salud, la alimentación, incluso del proceso de votación. Vamos a ver tres videos, por favor coloca el primero. En el Plan Nacional de Vacunación son 2.053.653 dosis de vacunas ya administradas a 1.455.385 personas. Avanza con mucha fuerza el Plan Nacional de Vacunación, ¿no? Hay 15.319 puntos a nivel nacional de vacunación en todos los estados. Si usted a esta hora todavía no ha sido vacunada, puede llevar o sus hijos, o sus hijas o algún familiar a cualquiera de estos puntos de vacunación y de manera gratuita, con el carnet de la patria, le vamos a suministrar la vacuna necesaria. Tico, ¿qué significa el carnet de la patria? Si usted no lleva el carnet de la patria, no podrá, o sea, sus hijos no podrán ser vacunados en ese momento. El carnet de la patria es un instrumento creado por el presidente de la República en este año 2017, como instrumento, en mi opinión, y de hecho está certificado así, para de alguna manera supervisar el acceso a derechos humanos y constitucionales como es el de la salud, como lo dijo comunicacionalmente el vicepresidente de la República, que usted tendrá que ir con el carnet de la patria para que sus hijos puedan ser vacunados. El otro video, por favor. Llego a mi centro electoral. Seguramente en la puerta va a haber un equipo de trabajo para chequear carnet de la patria, porque yo quiero que como carnet de la patria me chequeen. Chequéeme mi carnet de la patria por mi código QR para yo quedar fino con mi carnet de la patria que sí voté, ¿verdad? Que sí voté, que hice patria ese día, ¿verdad?
¿Qué les parece la idea? ¡Aprobada! Con mi carnet de la patria. Ah, Freddy, vengo yo con mi código QR en la puerta. ¡Uah! ¡Pum! Ya, dale pues, a votar. Vengo. Saco la cédula. Huellita. Entro, estoy frente a la máquina. Sí, eso básicamente significaba una estación adicional que se agregó durante el proceso de elección que no está regulado en el proceso de votación para la elección de los constituyentes y que seguramente va a ser aplicado para elecciones de gobernadores y alcaldes. El próximo video, por favor. Esto se conecta con... Para un momentico, por favor, a su orden. Esto se conecta... El carnet de la patria es utilizado para establecer las parroquias que deben recibir alimentos también. Exactamente. Es el instrumento para supervisar y de alguna manera restringir a aquel que no lo tenga a la posibilidad de acceder a derechos humanos y constitucionales en Venezuela, como la alimentación y la salud en este caso. ¿Por qué las personas que no son oficialistas no sacarían un carnet de la patria? No lo sé. Habría que preguntárselo a ellos, pero de verdad que el carnet de la patria ha sido manipulado, en mi opinión, y está siendo utilizado como, si yo saco el carnet de la patria, significa la posibilidad de que yo esté de acuerdo con las políticas del gobierno del presidente Nicolás Maduro. O sea, es un perverso instrumento de manipulación mediante el cual usted única y exclusivamente podrá tener acceso a derechos humanos como la alimentación y la salud a través de ese carnet. El que no tiene carnet de la patria es un enemigo en el código, en el sistema militar. No, ¿perdón? El que no tiene el carnet de la patria sería un enemigo en, de acuerdo a la terminología del plan. Exactamente. Si se aplica el plan, si se aplica la ejecución de un plan, en la suposición. El próximo video, por favor. Esto que estamos buscando, de ir progresivamente sacando a los sectores que están en condiciones más precarias de esa situación. Y eso tiene que estar acompañado de mucha organización política, de mucho debate. No es que vamos a sacar a la gente de la pobreza para llevarla a la clase media para que después aspiren a ser escualios. Para un momento, por favor. Ahí lo que... ¿Quién es la persona que habla? La persona que habla es Héctor Rodríguez. En ese momento él era vicepresidente del área social, ministro de Educación. Él básicamente está diciendo ahí que las personas que por políticas de Estado, políticas de gobierno, naturalmente vayan pasando de los extractos pobreza extrema, pobreza, y llegan a clase media, ideológicamente no pueden ser opositores políticos. Tienen que mantener una ideología política o una lealtad política hacia el proyecto de gobierno. Eso es lo que dijo básicamente. Yo quiero terminar la exposición con lo que me parece a mí también un alto riesgo, que es la posibilidad de que el Partido Socialista Unido de Venezuela se convierta de hecho y de derecho en una fuerza armada paralela. Dale, por favor. Yo le aseguro primicia. Y aquí está. Esta primicia... el plan de encuadramiento de la estructura del PSOE para su incorporación a la defensa integral a través del sistema defensivo territorial. Nosotros, entendiendo la coyuntura que estamos viviendo y bajo la suposición de que esta situación pudiera ir creciendo y generar una escalada mayor de violencia, el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene la altísima responsabilidad de incorporarse como cuerpos de combatiente a través de cuatro grandes ejes. El registro que ya lo cumplimos, la organización que la estamos haciendo en este momento, el adiestramiento, vamos a ir los militantes y militantes del PSOE a los campos de entrenamiento, a las canchas de entrenamiento, de tiro de combate, de infiltración, de tiro intuitivo, de defensa de personal, defensa antimotivos. Nosotros vamos a preparar para todo el escenario. Y la última, el empleo. Nosotros, ¿cómo nos vamos a constituir? Pero nosotros tenemos, oigan esto, ya con más de 60 militantes, 10.176 UVCH. Cada UVCH va a conseguir 20 compatriotas y cada UVCH va a ser un pelotón. Cuatro UVCH que conforman un CLP va a ser una compañía
Es decir, que tenemos 3.680 CLP, un imperio, 3.680 CLP, 3.680 compañías, y cada 4 CLP, un batallón de milicias. Es decir, que nosotros le vamos a tributar a la defensa integral de la nación, de la patria, de esta esperanza, para cualquier escenario, y ponérselo a la orden de nuestro comandante jefe, el compañero presidente Nicolás Maduro, y del pueblo venezolano, le vamos a integrar 920 batallones territoriales de milicia, conformados por quién, por nosotros mismos para la defensa. ¿Hasta cuándo? Nosotros estamos ya cumpliendo la organización, el alistamiento, estamos en la organización, luego vamos al adiestramiento, y después de adiestrados y equipados, ¿quién es la persona? ¿Quién es la persona que habla? Él es el diputado Pedro Carreño. Él fue oficial de la Fuerza Armada, participó en el golpe de Estado del año 1992. Y él básicamente lo que dice es que el Partido Socialista Unido, las VC son las unidades de batalla Hugo Chávez, son unidades de encuadramiento político que normalmente se han utilizado durante procesos electorales, pero que ahora van a ser unidades de encuadramiento para alistar al menos 20 personas ideológicamente comprometidas con el gobierno que conformarían una fuerza, si ustedes sacaron la multiplicación, la ecuación matemática, de aproximadamente más de 200.000 personas en armas que pudiesen incluso no complementar a la Fuerza Armada institucional que hoy existe, sino sustituirla. Yo, para cerrar, doctor, simplemente quiero decir que mi opinión en Venezuela, durante los hechos que sucedieron en el mes de entre abril y julio y que concluyeron con la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, simplemente se produjo una operación militar de imposición de la paz para establecer y poner en funcionamiento una Asamblea Nacional Constituyente. Eso es todo lo que tengo que decir, doctor. Sí, me gustaría hacer unas preguntas adicionales. Sobre este último punto, ¿cuál es el impacto que tenga establecer una Asamblea Constitucional en materia de orden interno? La Asamblea Nacional. Mire, la Asamblea Nacional Constituyente significa la representación a través de las 520 personas que se encuentran ahí haciendo vida política, la representación genuina de todo el pueblo venezolano. Y por lo tanto, es el poder soberano hoy de la República Bolivariana de Venezuela. Hacia esa Asamblea Nacional Constituyente, todos los poderes que hoy existen en Venezuela deben estar subordinados. ¿Qué pasa mañana en las elecciones de octubre, del 15 de octubre, anunciada por el Gobierno Nacional, y los que resulten electos de ese proceso de votación popular? Tendrán que ir a la Asamblea Nacional Constituyente y prácticamente rendir subordinación a esa soberana Asamblea Nacional Constituyente. Quien no lo haga, correrá posiblemente o tendrá la posibilidad de ir a un proceso jurídico por desacato. Por desacato que pudiese terminar en que hoy tengamos no solamente más de una decena de alcaldes, sino que posiblemente en el mes de diciembre, en los próximos meses, tengamos a unos cuantos gobernadores o presos o fuera del país. Y lo mismo sucederá con el presidente de la República si es elegido en el año 2018, porque el presidente de la República, aun siendo electo por votación popular, tiene que subordinarse a la soberana Asamblea Nacional Constituyente, que estará en vigencia supuestamente por 2 años. Bueno, así que me gustaría que usted, volviendo un poco para atrás, repasar algunos detalles de lo que usted ya explicó. Usted explicó que no me quedó claro cuándo, a partir de qué momento, la personal de la Guardia Nacional, por ejemplo, puede utilizar la fuerza para controlar manifestaciones en la calle. Puede utilizar las armas de fuego, dice usted. Bueno, de acuerdo a la directiva, el Ministerio de la Defensa, en cualquier momento. Incluso en las actividades. ¿Directiva de qué época? ¿Esa directiva de qué época es? Del año 2015. Así que esa directiva es previa al Plan Zamora. Sí, señor. ¿Esa directiva fue adoptada por quién? Por el Ministerio de la Defensa. ¿Y autoriza al personal subordinado a utilizar armas? Hasta en el uso progresivo de la fuerza,
hasta termina ese uso progresivo de la fuerza, hasta la posibilidad de la utilización del arma de fuego. ¿Eso no, hasta ese momento no estaba incluido? No, porque el arma de fuego, mire, en el establecimiento jurídico para que un centinela, conocido así como centinela, o un militar que esté dotado de arma pueda utilizar la Fuerza Armada, estaba regulado por otra normativa. Y era normalmente el centinela que estaba protegiendo un lugar de importancia y que pudiese, cuando una persona desconocida se acercaba, usted tenía una serie de procedimientos, entre ellos hacerle el llamado de atención, de que se detuviera, de que se regresara. Si la persona seguía y usted la veía que podía amenazar la función para la cual usted estaba ahí parado, usted podía utilizar su arma de fuego disparando hacia el aire como una medida disuasiva para que la persona o el grupo de personas que se estuviese acercando al centinela en funciones no se acercara. Ahora, si la persona veía amenazada su vida y la función que estaba cumpliendo, podía utilizar el arma de guerra con la cual había sido dotado para prestar ese servicio. Eso no establecía las operaciones de orden interno. Ojo, eso es simplemente, quiero hacer clara, una observación muy clara, eso no tiene nada que ver con las operaciones de orden interno. Se supone que en las operaciones de orden interno, el personal militar, incluso hay una contradicción en la directiva, se supone que no debe llevar armas de fuego. Esta directiva del 2015, que autoriza el uso de armas de fuego contra civiles en demostraciones, sea una forma de una autorización de lo que ocurre después, es decir, que el Ministerio de Defensa autoriza al personal subordinado a funcionar, que efectivamente utiliza armas de fuego contra manifestantes. Sí, le establece una serie de normativas, las cuales son interpretadas por la persona en el momento, porque acuérdense que eso es una situación en ejecución en caliente, como llamamos una situación continuada, donde el personal militar de manera individual decide cuándo utilizar el arma de fuego. Claro, entonces el personal subordinado a partir de ese momento tiene una cierta discreción para utilizarla. Entiendo que hubo un intento del Ministro de Defensa de controlar la situación a partir de unos incidentes que ocurrieron y dio una instrucción anunció que no debería abusarse de esta directiva. ¿Me puede explicar si conoce ese tema? Sí, básicamente fueron los sucesos del año 2014. La directiva, de alguna manera, buscó regular la actuación del componente que coopera con el Ministerio de Interior de Justicia en ese tipo de actividad, como es la Guardia Nacional. Esa directiva está dirigida directamente para el cumplimiento de la Guardia Nacional, que es la que cumple funciones de orden público, y de alguna manera quería establecer una serie de normas en cuanto a la preparación, en cuanto al equipamiento, el uso del equipo durante ese tipo de actividades. El error fue haber colocado en el uso progresivo de la fuerza la posibilidad de que el funcionario militar, entiéndase, el Guardia Nacional, si tuviese un arma de fuego, pudiese tener la posibilidad discrecional de utilizar el arma de fuego en ese tipo de actividad. General, si usted no estaba, como usted conoce a las personas que intervinieron, en junio de este año, luego de incidentes ocurridos en Venezuela, un general a cargo de la Guardia Nacional se manifestó preocupado por atrocidades cometidas. ¿Usted conoce si esa declaración fue el ministro de Defensa, de hecho? ¿Usted conoce si esa declaración del ministro de Defensa se transformó en algún control mayor de las actividades? Eso es cierto, eso sucedió. El ministro de Defensa, el general en jefe Padrino López, producto del hecho comunicacional de que la Guardia Nacional estaba
yendo un poco más allá de sus funciones establecidas, incluso en esta directiva y, por supuesto, en el plan de operaciones o en la orden de operaciones Zamora, él emite un exhorto bien fuerte hacia la Guardia Nacional, como usted lo señala, como usted lo acaba de señalar, pero ese exhorto o ese llamado de atención lo que provocó fue, dentro del componente de la Guardia Nacional, la posibilidad de señalar al ministro de la Defensa en ese momento como una decisión o una emisión de una opinión ingrata hacia una Guardia Nacional que había estado durante meses, prácticamente ellos se denominan así, soportando al gobierno nacional, sacrificando sus actuaciones y su seguridad física para mantener al gobierno nacional, por lo cual el exhorto o el llamado a atención del ministro de la Defensa, que al día anterior siguieron sucediendo las mismas atrocidades, denominadas así por el propio ministro de la Defensa, no tuvo otro llamado de atención por parte del ministro. Entonces usted está diciendo, el ministro de Defensa reacciona frente a la información pública sobre atrocidades cometidas, hace una declaración y usted dice que informalmente la Guardia Nacional rechaza esa visión porque no toma en cuenta su sacrificio y continúa haciendo lo mismo. ¿Eso quiere decir que hay una especie de insubordinación de parte de los directivos de la Guardia Nacional? Eso puede señalarse como la posibilidad de que el ministro de la Defensa haya sido objeto de un llamado de atención, incluso por su comandante en jefe, de evitar ese tipo de comentarios hacia la Guardia Nacional y comentarlo de manera individual o privada con los miembros de la Guardia Nacional. Y por eso es que usted ve, posterior a esa declaración, visitas del ministro de la Defensa a los comandos de la Guardia Nacional expresando su orgullo en cuanto a las actuaciones de ese componente. Usted no le consta que haya habido las conversaciones internas, pero sí se da cuenta, siguiendo los hechos, que luego de esa declaración del ministro de Defensa debe ir a ver a los comandantes de las Guardias Nacionales y felicitarlos o ayudar o congratularlos por la tarea cometida. Así lo hizo. Eso fue un hecho comunicacional. Se hizo acompañar en cada una de esas visitas del mayor general Benavides Torres. Este mayor Benavides Torres, ¿es el jefe de la Guardia Nacional? Sí, el comandante general de la Guardia Nacional para ese entonces. Entonces, el ministro de Defensa manifiesta su preocupación por graves atrocidades cometidas, se siguen cometiendo, y el ministro de Defensa debe ir a visitar los diferentes destacamentos de la Guardia Nacional con el jefe de la Guardia Nacional para convalidar lo que están haciendo. Eso fue lo que se vio comunicacionalmente. Eso implica que básicamente el comandante de la Guardia Nacional tiene mayor poder que el ministro de Defensa. En la práctica pareciera que era así. ¿Usted conoce a quién reporta informalmente? Porque formalmente el comandante de la Guardia Nacional reporta al ministro de Defensa. Formalmente sí. ¿Informalmente reporta a este comando antigolpe o alguna otra persona? El general Benavides, como persona, y siempre ha respondido a intereses, o es muy cercano al presidente de la República y a su esposa, la ciudadana Cilia Flores. Y el general en jefe, Gustavo González López, obedece órdenes directas del diputado Diosdado Cabello. Lo que usted me está diciendo es que este comando antigolpe, además de estar informalmente en la cadena de mandos, tiene como reportes individuales. Ciertos comandantes reportan a ciertos integrantes del comando antigolpe. Sí, existe prácticamente una estructura informal de mando. Que está dividido el poder. Sí. Y
si nos referimos al sistema judicial, entiendo que la fiscal Ortega investigó o anunció que investigaría a algunos de estos generales. No tengo conocimiento. Y usted sabe, tenemos informes que decían que el diputado Cabello anticipaba en su programa de radio las decisiones judiciales en casos vigentes. ¿Usted conoce cómo es posible que el diputado Cabello, que es miembro del Comité Antigolpe, conozca anticipadamente lo que van a hacer los jueces? Sí, bueno, el diputado Diosdado Cabello, a través de su programa, los días miércoles normalmente, o a través de las reuniones del partido los días lunes, informa antes que el Ministerio Público o el Ministerio de Interior y Justicia las operaciones que él denomina como Operación Tuntún, o incluso la posibilidad de que en aquel entonces la ciudadana Lilian Tintori pudiera visitar o no a su esposo. O sea, ese es el dominio informal que tiene el diputado Diosdado Cabello sobre la cárcel militar de Ramo Verde y sobre la estructura operacional del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. ¿Qué es una operación Tuntún? Una operación Tuntún es una operación que se realiza normalmente en horas nocturnas, donde una comisión del SEBIN, como lo decía uno de mis antecesores, va, lo visita y se lo lleva detenido posiblemente sin ninguna orden de captura o una orden emitida por un fiscal del Ministerio Público. ¿Qué se llama? Tuntún. Ah, no sé, habría que preguntarle a Diosdado Cabello. Me imagino que es porque el tuntún, que el sonido que emite cuando usted toca la puerta. Ah, es el golpeo de la puerta para exacto, que abran. Exacto. Y él anticipa las operaciones, esas operaciones de arresto anticipadamente en la radio. ¿Y cómo es que puede anticipar también las decisiones judiciales? ¿Usted sabe eso? ¿Cómo lo sabe Diosdado Cabello? Bueno, acuérdese que el Comando Antigolpe también realiza una serie de operaciones de investigación. Ellos lo llaman, o él lo llama en su programa, cooperante, y esos cooperantes tienen unos nombres, esos son simplemente órganos de búsqueda que emiten información, y basado en el procesamiento de esa información, ellos ejecutan o no la operación Tuntún. No, pero la pregunta es, ¿cómo sabe él las decisiones judiciales que se van a adoptar luego de estos arrestos, que también se anticipan en ese programa de radio? Bueno, definitivamente tiene que tener alguna comunicación con la persona que emite o emitirá el procedimiento o la causa que se le seguirá a la persona o las personas que se han detenido. Tenemos que terminar, pero me gustaría que usted aclarara un minuto más. Esta decisión de autorizar el uso de la fuerza, de las armas de fuego contra manifestantes, es tomada en el 2015. Sí. Previo al Plan Zamora. Sí. ¿Y esta autorización es a la Guardia Nacional o a cualquier...? No, es a la Guardia Nacional. Es a la Guardia Nacional específicamente. Sí, señor. Que ya reportaba directamente al presidente, informalmente. Sí. Así que el Plan Zamora lo que hace es consolidar esto y darle más organicidad. Sí, bueno, en mi opinión el Plan Zamora, yo no dudo la posibilidad de que el ministro de Defensa quería regular en base a los hechos del 2014 a través de esa directiva el uso proporcional de la fuerza. Su único error fue haber colocado el uso del arma de fuego que no está contemplado para ese tipo de actividades. El Plan Zamora básicamente fue un artificio legal basado en la necesidad de que tiene la Fuerza Armada de garantizar la soberanía y la libertad de la nación, de la aplicación de un plan militar bajo una hipótesis que nunca se materializó. Perdón, el Plan Zamora en base a un plan militar contra y que incluye la posibilidad de considerar civiles como enemigos. Sí, señor. Esos civiles que demuestran, ¿hay alguna vinculación de que esa gente está intentando hacer un golpe de Estado o están demostrando? No, bueno, un ejemplo son las personas que vimos detenidas que la denominación o la causal para ser detenido es guarimbero. Si eso es un enemigo interno que pone en peligro la soberanía o la libertad de la nación, tendremos que tener el Plan Zamora activado todo el tiempo. ¿Usted quiere agregar algo más a esta declaración? No, es todo.
Muchas gracias. Gracias a usted. Con esto, salvo que sea preguntas de los representantes, damos por terminada la reunión de hoy. Vamos a seguir en octubre con dos sesiones vinculadas con cómo funciona el aparato de justicia en Venezuela y el aparato diplomático de Venezuela. Venezuela está absolutamente, tiene todos los derechos de, si quiere incluir en este tipo de sesiones alguna persona, basta que nos haga saber para traerla. Esto no es un juicio, es simplemente una forma de que la OEA pueda tomar conocimiento directo de la información que está saliendo de Venezuela, qué está ocurriendo, y también pueda ver las fuentes de la información, que ustedes puedan hacer un juicio de la calidad de la investigación que está produciendo esta información. Les agradecemos mucho su presencia y damos con esto por cerrada esta sesión.